Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Tengo ustedes muy buenos días, muy buenas tardes. Arrancamos un nuevo programa de 90 minutos de fútbol, así como crees, ¿no? Tranquilo. Manejate, dale, dale, más bien. Yo te lo tomo acá. Más vale. Hacé la pausa ahí. Claro, claro, no, pero tranquilo, total, cuando estemos al aire te avisamos, no hay nada más. Espere, Fox, que ahora cuando termina, cuando corta Ruggeri empezamos el programa. Bueno, ahí largamos, Hernán. No, ya largamos, pero... el programa con el pollo y nos vemos allá y armamos un buen partido, ¿eh? ¿No? ¿El pollo qué tiene que hacer el pollo? Relatar. Mirá, Crespo, mirá, Crespo. Algunos goles le metí a tu equipo de Baby Fútbol. Muchos goles le metí a tu equipo de Baby Fútbol. Crespo. ¿Qué pasó con esta zurda? ¿Qué pasó después? ¿Cómo que después? Está intacta la zurda. Estamos al aire, te quiero decir. Claro. Ahora jodete, porque Ruggeri empezó el programa hablando con vos. Claro. Y él trabaja con Fox. Nos vamos a ver allá. ¿Vos vas a estar allá? Sí, de Fox. Este está con los poronga de Fox. Ah, norte. Este está con los del norte. Bueno, vamos a estar allá. Vamos a hacer partidos de fútbol. Vos quedate tranquilo. Pedí a los viáticos, Hernán. Que acá estamos complicados. Sacá viático para todos. Nosotros estamos fenómenos. Armaste un equipo ahí, Estados Unidos, contra nosotros. Vamos a ver. Vos jugás para eso, Ruggeri juega para nosotros. Le pega hasta... No, yo no puedo. Bueno, amigo, vamos a empezar el programa. Casi... ¿Vas a estar con el pollo o no? Sí. Claro, el pollo y, escuchá, y un tal Gambetta también parece que va. ¿Quién gana, Liverpool o Real Madrid, Crespo? Nada, me dediqué al periodismo. El fútbol es hasta los 30 años y el periodismo es hasta los 65, 70. Bueno, Hernán. No cortes, te diré que no cortes. ¿No cortes? ¿Qué, lo dejamos al aire? ¿Podés hablar? No cortes. Hola. Hernán. Bueno, un abrazo, Hernán. No, pará, no cortes. No cortes. Pará que dice que no quiere que corte. Pero nos saluda, ahora nos va a saludar uno por uno. ¿Cómo te va? 40 días con este muchacho en Rusia, no, yo te digo una cosa. Termino, Hernán, ¿sabe cómo? Te pido, por favor. ¿Cómo les va? No corto. Bueno, señores, ahí no está el señor Ruggeri hablando con Crespo. Vamos a estar enseguida con nuestros compañeros. Está llegando el Real Madrid al estadio para el entrenamiento. Está llegando el Real Madrid. Señores, ahí va a llegar el equipo merengue, el Real Madrid, el candidato de todos. Sí. A ver. Liverpool. Para, lo que quieras, dale. ¿Cuánto? ¿Qué? ¿Qué jugamos? No, no, plátano. Algo, plátano. Comida para todos. Plátano. Para todo el grupo. Plátano, porque además sé que es medio complicado. No, para, yo quería escucharte. Para. Hay problema. Para. Te hago una pregunta. Para. ¿Qué? Si yo gano, digo yo el lugar donde vamos a comer. No. Si vos ganas, ¿qué querés? ¿Qué? A ver, ¿qué querés? ¿Qué? Y decime. Un regalo sorpresa. Listo, yo ya tengo el mío. Si pierdo. Bueno, yo tengo el mío. Anda si pierdo. Preparándote. ¿Está bien? ¿Un regalo sorpresa? Sí, pero anda. Yo te lo traigo acá al programa. ¿Por qué no manda a tu señora que salga y lo compre ya? Bueno, sí, lo va a comprar. Porque ya. Tranquilo. No hay posibilidad. Yo tiene que comprar, te sale 2,50. No hay posibilidad. Ahora te digo una cosa. Yo te voy a decir algo. Te voy a sorprender. ¿Y yo? Vas a ver. Qué bien te va a quedar el pantaloncito 19. No, me va a traer un canje. El pantaloncito 19. No lo vas a poder creer. Un buen regalo, si no lo sirve la prueba. No. Terrible regalo. Mirá si viene con el pantaloncito 19. Terrible regalo. Me trae el 19. Terrible regalo. Para eso tenés que ganar. Pero bueno. ¿Me mandaste un mensaje, Cholo? No, ya está. No tiene... Che, ¿qué pasó? Tranquilo. No sabemos. Pasar el teléfono a Raúl y ya está. Ya corté. Ya corté. ¿Me pueden dar mi teléfono? Ah, era el de... ¿Qué joda? Tranquilo, ya está todo armado. Estamos al aire, ¿eh? Bueno, ahí está el Real Madrid, ahí está Cristiano Ronaldo. ¿Cómo le decís a Cristiano Ronaldo? A Cristiano Ronaldo. El facherito. ¿Eh? El facherito. Sí. Ahí está, bueno, bueno, ahí está en es su bueno. salsa, mira, ahí está bueno, en su salsa. Ahí está. Es un super crack. Este como juega. Carvajal. Ahí está. Isco. Isco es un... Ahora, qué se bárbaro, ven los nervios en la cara, ¿no? Qué bárbaro como Zidane siendo tan criticado y ganó en fila, pim, no, y va de vuelta. Y puede quedar en la historia, sí, ¿no? Sí. Claro. Sin...
Mirá la ropa. A ver, está Hernán Crespo. Hernán, ¿cómo te va? Otra vez te saludamos ahora como corresponde. Va a trabajar para Fox Estados Unidos, lo veremos en la Copa del Mundo. ¿Cómo andas, Hernán? ¿Bien? Hola, muchachos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bien, un placer. Vos estabas jodiendo con Ruggeri y te enganchamos. A ver, conocés mucho el fútbol europeo, lo jugaste. Esta final, ¿cómo la ves vos, Hernán? ¿El favorito es el Real Madrid o no hay favorito? Bueno, lógico, el favorito es el Real Madrid, pero estamos hablando de dos equipos coperos. Entonces, el Liverpool, bueno, yo lo sufrí, sí. Así que y es imposible que yo pueda hinchar por ellos, pero bueno, más allá de todo esto, los favoritos, sobre todo, yo creo que dependerá también lo que pueda hacer Cristiano. Cristiano Ronaldo en las semifinales no funcionó, extrañamente no funcionó, pero bueno, cuando hay una copa en el medio, con un jugador así, con jugadores de la clase de Real Madrid, es difícil poder apostar en contra. Al mismo tiempo, creo que Klopp, si bien ha llegado a muchas finales, pero ha perdido muchísimas, ¿no? Entonces, digo, por las leyes de los grandes números, digo, antes o después, una final la va a tener que ganar, porque él llegó a la final, la perdió con el Bayern de la Champions, llegó a la final con el Liverpool contra el Sevilla en la Copa UEFA y la perdió. Digo, bueno, algún momento se le tiene que dar, pero bueno, seguramente lo vamos a disfrutar, eso sí. Hernán, a ver si puedo saludar. Batistuta va a trabajar para Fox Sports, va a estar en la cobertura de la Champions con Mariano Clos y con Diego Latorre. A ver si lo puedo saludar a Bati. Bati, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Bati, querido? ¿Bien? ¿Vos? Yo bien, acá disfrutando con Juan. Un espectáculo, un día hermoso. Me traje camperas, pulóveres y todo. Y estamos en remera, así que disfrutando de esto. Bueno, Bati, vos sabés que estamos hablando con Hernán Crespo. Has tenido un reconocimiento cuando viniste, has hablado muy bien de Hernán. Nosotros los veíamos como que competían por un puesto y que no podían jugar juntos, es una locura lo que nos pasaba. Y qué goleadores los dos. Se pueden saludar, a ver si a la distancia, si podemos entablar una conversación. Bati, ¿me escuchás? Sí, papá, ¿cómo andás? Bien. Viste, al final... Che, no, pues, bien, Ando, ¿qué querés? Al final se encargó Fox de ponernos en el mismo equipo. Fox hizo lo que no pudo Bielsa. Que no se enteren en otro lado. Ahora por lo menos pónganos juntos. Sí, ¿cómo andás, Hernán? Bien, 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 todo bien. Vos te veo bien. Yo siempre que te reís. No, estoy en forma, hasta los tobillos estoy bien. Me pone contento. Hernán, está hablador, Bati. No, fue un placer escucharlo el otro día. Qué lindo que es. Qué lindo de escucharlo, un tipo de experiencia así, sí. Que se puede escuchar. Siempre fue muy muy tranquilo, muy callado. Y ahora escucharlo hablar, gracias a vos, cabezón. Total, ¿qué te parece? A todos. Germán, ¿te enteraste que Cabezón está haciendo muchas publicidades en Argentina? No, bueno, mirá. Y la está juntando con palas. Cobra bien porque yo más nunca... Más o menos. Yo nunca lo había escuchado apostar. Y ahora sale en televisión y apuesta y se anima a cualquier al cosa. Pollo, ¿viste? Le aposté. Ya, pero no cobra más mucho. Lo que no. Es una moneda, ¿eh? No, la verdad, escúchame, sí, Bati. No empecemos a hablar porque empiezo a tirar yo también. De ustedes dos. Empiezo a tirar el chorio. ¿Quién soy yo al lado de ustedes dos? Claro, tiene Oscar. El crematorio. Duermo en la calle, soy los que duermen en la calle. Oscar, escuchá. Todo bien, pero no pierda las facturas. Las facturas que salen por todos lados. Las facturas, ¿sabés por qué salen? Porque hay que pagar los impuestos y esa, ¿viste? ¿Viste todos los impuestos que pago? Yo también las pago. Yo voy a empezar a pedir facturas a todos, ¿eh? Esos truchelis que salen y se van, vienen. La mía está al aire. Véanla. Y para que cuando me llamen, no, ya saben, también están. Cuando me llamen, ya saben lo que tienen que poner.
Se ríe. Escucha, no menos necesito de eso nunca, representante, nadie. Claro, bien ahí. Eso no lo había pensado. Claro, Bati, me extraña, Bati. Yo fui el capitán de tu equipo, Bati. Claro. A Hernán no lo pude tener, sí, qué lástima. La verdad, me hubiese gustado. Ustedes conmigo jugaban los dos, juntos. ¿Qué hacía? ¿Qué agarraba? ¿Sabía? ¿Se le decía ponelo? A Bielsa no lo tuve yo. No, pero ¿por qué? Pero si, sí, ¿qué? ¿Cómo hacías para que jueguen los dos? No, y si sí. Estaban estos dos con Coco, Basile, jugaban los dos. Le decía vos al Coco. Bueno, estaba Cani también, los tres. Le decía vos a Coco que los ponga juntos. Total. Y atrás te arreglabas vos solito. Sí, si jugábamos los tres. No miraban para atrás y sabían que estaba todo arreglado atrás. ¿Cómo, Hernán? Digo, si jugábamos Cani, Bati y yo, ¿sabes lo que tenía que correr Oscar después? Era el primero que nos iba a echar. No, no, porque si sabés cuál es el tema, era muy simple. Ustedes tres, después del medio para atrás, todo pica piedra, ¿qué querés? ¿Todo de juego? No. Estaba el Cholo, teníamos a todos, algunos corrían un poquito. Pero con ustedes íbamos a cobrar algunos premios más. Sí, capaz, ¿eh? Bueno, la verdad que una tristeza. ¿Jugamos algún partido juntos, Hernán? El primero de la era Bielsa lo jugamos. No nos alcanzó. No, íbamos perdiendo y lo empataste, Bati, si no me equivoco. Exacto. Sí, lo empaté, sí, sí, sí. ¿Se sí, daban sí, la sí, pelota sí. Ustedes? Ahora, ¿lo jugaron juntos? ¿Se daban la pelota o no se miraban? Demasiado. A Bati bajaba la cabeza y te pegaba una bomba al arco, no miraba a nadie, pero no sé vos, Hernán. No, pero es, mira, man, la verdad, entrenarse con Bati... Contale era... un poco. No, entrenarse con Bati fue un placer. Era un placer porque, claro, vos ves, te das cuenta el motivo por el cual... fue y es tan grande. Los días de los entrenamientos, la facilidad para hacer las cosas, cómo se dedicó a su a la profesión, al trabajo. Esto es, la verdad, también para mí, que yo llegaba, cuando yo llego a la selección, Oscar, vos sabés, bueno, estaba Cani, estaba Bati, estaba Belo, algo, y para mí era difícil encontrar un espacio. Pero claro, no te regalaba nada, y entonces era difícil entrar, y despacito, bueno, me fui metiendo, pero la verdad, tener la posibilidad de entrenarse con gente de este nivel, a uno lo mejora, eso seguro. Bati, este es Valdanito, sí, bueno, ¿eh? Gracias, Hernán. La verdad que me llevo siempre los recuerdos de las charlas que teníamos en Japón. La verdad que algunas fueron muy buenas y entusiasmantes, y las últimas un poco más tristes por lo que había pasado, pero siempre me llevo ese recuerdo de vos, y bueno, después cuando nos encontramos y nos vemos por ahí, hablamos de otras cosas. Ahora aprovecho para decirte que el mes que viene voy a estar en Italia, así que si andás por ahí, nos vemos. Y yo facturo. Bueno. Ustedes no, ustedes van de un lado para el otro, todo gratis, lo hacen, les gusta. Ahora se ve. Les gusta, ¿no? Ahora hacer lo que están haciendo. La semana que viene se ven los dos. Muchachos, Oscar, siempre fuimos goleadores. Sí, siempre fueron goleadores, claro. Iban a buscar siempre primero a ustedes. Bati, viste Valdanito cómo habla, ¿eh? Sacale los libros que tiene ahí, vamos a empezar a leer nosotros. Valdanito, tirá un par de libros cuando ahí estemos ahí en Fox. Llevá, una valija con libros. ¿A quién le dice Valdanito? A Crespo. ¿A Crespo? Ah, no, pensé que pensé, se lo decías a La Torre, pero La Torre también lee mucho. La Torre, ¿qué vale? ¿Cómo? Sí, lee. Lo voy a sumar enseguida a Gambetta a la charla. Bueno, Hernán, te mando un abrazo grande, gracias. Sí. Bueno, un abrazo grande y espero verlos de temprano, dale. Nos vemos. Chao, Hernán. En italiano. Todos los idiomas tenés, Hernán. Presto. Voy a aprender con vos, digámosle. Y con Bati. Digámosle. Tanti grazie. No, gracias. Más perché. Lo único que aprendí con el pie italiano. Más perché. Porque es así. Tanti grazie, Hernán Crespo. Nos vemos a Rusia. Sí, nos vemos allá en Rusia. No, pero así en italiano, pobre. Abrazo, Hernán. Ahí está. Un abrazo grande. Bati te la clavó en el ángulo, ¿eh? Bati, bravo, Bati. ¿Cómo anda, Bati, querido? Bien. Acá disfrutando. La verdad que bien. Contento. No, ¿qué te parece? ¿Qué ves? Aparte ahora, el año pasado estuvimos parados.
Se ve que hicimos un buen trabajo y hoy estamos en unas banquetas y cuando termine este partido la llevamos para el quincho. No, el lugar es impresionante, es un partido tan grande, lo quiero sumar, está Juanjo también ahí, lo quiero sumar a Diego Latorre, Gambetta, ¿dónde estás, Gambetta? Está Marcelo Benedetto, un equipazo de Fox, va a relatar Mariano Clos, la final de la Champions, la van a poder vivir por esta pantalla, ahí está Cristian Martín. Te saludo, Diego, Marcelo, Cristian, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Acá estoy con los compañeros, ¿qué hace Seba? Saludos a todos por allá, a Hernán si está escuchando, bueno, a Bati, a Juanjo también, aunque estuvimos compartiendo el programa con Alina, con Agenda. Así que, bueno, aquí estamos con Marcelo, está a punto de salir el Real Madrid a calentar, seguramente los muchachos se van a estar cambiando, así que un placer. Realmente un enorme privilegio estar acá en el campo de juego, al borde del campo de juego, con los chicos distribuidos todos estratégicamente para poder contar detalles. Seba, compañero, de lo que será este entrenamiento del Real Madrid, el último previo con la charla, la conferencia de prensa, y seguramente un equipo que no va a ser confirmado, más allá de lo que sucede y lo que le puedan preguntar a Zidane. Uno puede especular, pero Zidane ha decidido firmemente no entregar demasiadas precisiones. Por parte de Liverpool, terminó de entrenar hace un ratito, no hay casi ninguna duda, el equipo se arma solo, no le sobra mucho tampoco a este Liverpool. Así que un entrenamiento interesante vimos, ¿no? Diego, te sorprendió que lo manejaba el entrenamiento el segundo, ¿no? Jürgen Klopp casi ni intervino. Sí, bueno, está bien que es un entrenamiento recreativo, pero esto suele suceder a veces, el entrenador no solo eso, sino es un manager y delega el entrenamiento en el segundo. No solamente lo ha hecho Klopp, sino muchos entrenadores, más allá de que este era un entrenamiento casi informal para la prensa, para medir cómo está el campo de juego. Muchos jugadores salieron contrariados un poco con Sebastián, con el estado del campo de juego, ¿no, Marcelo? Sí, es verdad. Es la primera vez que ocurre este tipo de situaciones. Uno siempre elogia el campo de juego, pero acá decían que estaba algo duro. Y veremos cuál es el semblante de la gente del Real Madrid. Sebastián, acá estamos para evacuar todo tipo de dudas con Juanjo y Bati arriba. Todo lo que ustedes quieran, se viene el momento clave que es el reconocimiento del campo de juego de la gente del Real Madrid. Sí, veía que estaban trabajando detrás de ustedes. Me parece que estaban tratando de aplanar un poquitito el campo y estaban trabajando justamente ahí. El equipo de jardineros vino especialmente de Bournemouth, de Inglaterra, contratado para este evento y me parece que se quedaron cortos. Muy bien. No, medio campo se lo dan a un equipo y medio campo al otro. Claro, para que no pisen toda la cancha. Claro. Bati, ¿el peso de la historia juega estos partidos? ¿El peso del Real Madrid lo juega? ¿O es más que nada para nosotros, para la previa y cuando arranca el juego ya no importa la historia? No sé qué responderte, la verdad, porque entras a la cancha y te olvidas de todo. Seguramente en la previa los jugadores del Real tienen más experiencia, saben cómo vivir estos momentos. Esta es la tercera final seguida que juegan. Varios de ellos, ya 8 jugadores del Real, ya ganaron 3 copas, ahora van por la cuarta, o ganaron 4 y van por la quinta. Claro. Y claro, eso te sirve, ¿no? Ya estuvieron, ya vivieron, ya saben lo que van a sentir y cómo controlarlo. Cosa que el Liverpool no tiene, porque ninguno de los jugadores del Liverpool jugó siquiera una final. Y bueno, eso en la previa pesa. Cuando entras a la cancha, por supuesto, toda la pelota es redonda y va para un lado, para el otro. Y hay variantes que pueden hacerte ganar confianza o perderla. Así que no sé, la respuesta está en el medio. Pesa, pero no tanto. Inclusive, Seba, sabés que yo le preguntaba cuando nos encontrábamos aquí con Bati en el estadio, un abrazo para todos los muchachos, si habías jugado en este estadio. Y vos me decías que no te acordabas si habías estado o no acá, si alguna vez habías pisado este estadio de Kiev. No me acuerdo. No. Llega un momento que cuando jugás tanto y la vida del futbolista es hotel, estadio, es como que medio te perdés, y yo de hecho no me recuerdo de muchas canchas donde jugué. Esto viene a colación de que Sergio Ramos, por ejemplo, aquí levantó una copa, la Eurocopa 2012, con la selección de España, aquella paliza histórica a Italia en la final 4-0, y eso tiene peso a la hora de, por ejemplo, Sergio Ramos salir a la cancha, o en realidad uno son imágenes que ya quedan muy en el pasado. No, imagínate que los del Liverpool, que les interesa que Sergio Ramos haya ganado acá. Lo que sí tiene peso es para lo positivo que hay en la cabeza
de Sergio Ramos. Dice, esta cancha jugué bien acá, me trajo suerte, ya salí campeón. En los momentos previos no es lo mismo encararlo con recuerdos positivos que con recuerdos negativos. De hecho, los psicólogos trabajan sobre esto. Claro. Traer a la mente todo lo que te pueda ayudar a sentirte de este bien. Tipo, de este estilo, pues siempre es una motivación extra, ¿no? Siempre hemos dicho que te hicieron llegar hasta donde estás. Habla Sergio Ramos en la conferencia de prensa. Lo escuchamos. Con tanto orgullo y tanta hambre de querer seguir ganando, que si encima te ofrecen oportunidades como volver a jugar una final de Champions, pues creo que es suficiente motivación para motivarte, ¿no? Para nosotros es un privilegio poder defender un año más este título y tener la oportunidad también de hacer historia, pues siempre es muy, muy positivo. Sobra la motivación, ¿no? con este escenario. Bueno, yo creo que acabo de decir todo Sergio, ¿no? Nuestra motivación cada día despertar para entrenar, para jugar, para ganar todas las competiciones que jugamos. Yo creo que la motivación es esta, ¿no? Saber que estamos aquí otra vez, con trabajo, con humildad, con este hambre de ganar cosas y vamos a seguir así. Yo creo que, aparte de lo que hemos ganado, yo creo que ya pasó y ahora tenemos en mente solo el futuro presente, ¿no? que es jugar y ganar lo que hay. Take the question just next colleague. Yes. Hola, una pregunta para Marcelo, Javier García para RealMadrid.com. Se ha hablado mucho del potencial de los dos equipos mañana. ¿Qué tipo de partido esperas? ¿Crees que va a ser un partido más de ida y vuelta o más táctico? ¿Qué te imaginas para mañana? Bueno, yo creo que los dos equipos atacan, ¿no? Mucho, depende de cómo va a empezar el partido. Tenemos en mente lo que tenemos que hacer, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Estamos preparados para ello, pero en una final puede pasar de todo. Yo creo que hay que esperar un poco a ver perfecto, cómo va a ser el inicio del partido, pero yo creo que va a ser un bonito juego, ¿no? un gran espectáculo para los apasionados del fútbol. Let's take question this side. Here, yes. Buenas noches, Bernardo Melo, periódico Globo desde Brasil. Pregunto en español porque, claro. Ustedes estuvieron contra Liverpool en 2009 en Champions octavos de final. ¿Qué piensan que cambió en Real desde este tiempo hasta ahora? Bueno, yo creo que en un equipo cuando hay muchos años cambian muchas cosas. Yo creo que lo que no ha cambiado ha sido el hambre de ganar títulos, de ganar cosas importantes. El Madrid tiene una historia y nos ha enseñado muy bien que es pelear por todos los títulos, los campeonatos que disputamos, ¿no? Y yo creo que ha cambiado muchísimo, pero si se empieza a decir lo que ha cambiado, que es imposible. Second row here, gentleman with white, yeah. Marcelo, aquí Antonio Mola, Radio Nacional de España. Decía Jürgen Klopp esta semana en una entrevista que subes muy bien la banda, pero que no sabes defender. Señores, salimos un segundo, están hablando en el seleccionado argentino Armani y Pavón, Boca River, River Boca, la selección argentina. Vamos, Armani. El objetivo es buscar el Mundial, tratar de pelearlo, entonces aportar de mi lado todo lo que pueda para el grupo. Gracias. Cristian, fuiste el jugador de Boca que más partidos disputó en esta temporada. ¿Te vino bien este descanso de que no haya partidos oficiales como para llegar al Mundial en plenitud física? Sí. Si bien jugué todos los partidos, yo creo que estos partidos que no tuvimos, yo creo que estuve en un momento donde descansé mucho. Ahora, metido acá con la selección, tranquilo, disfrutando del momento. De lo lindo que es esto, y la verdad que bueno, como bien dijiste, la verdad que me vino muy bien descansar un poco. Para Franco primero, quiero preguntarte si, siguiendo tus actuaciones, obviamente has sido muy elogiado, pero vos también calculo que te das cuenta cuando haces las cosas bien, ¿en qué momento vos te sentiste dentro de la lista? Si hubo un momento en el cual vos dijiste, con este nivel, no sé si tengo que estar, pero sí te sentiste con nivel de selección.
Bueno, desde el momento que pude que tuve la oportunidad de poder charlar con Jorge, con Sampaoli, desde ese día seguí trabajando, seguí esforzándome en los puntos que él veía que podía mejorar para tener una chance en la selección. Entonces, desde ese día me planteé de seguir trabajando, de cada partido que tenía, seguir aprovechándolo, seguir corrigiendo cosas, mejorando, para tener esa oportunidad que estaba esperando. Y para Cristian, quiero preguntarte cuánto tiene que ver Guillermo Borros Schelotto en tu presencia acá. En algún momento hasta, no cuestionado, pero sí se habló de tu nivel en la primera de Boca, y él te dio continuidad y finalmente terminás llegando al Mundial. Sí, si bien cuando arranqué jugando en Boca no arranqué en mi mejor momento, yo creo que él me bancó siempre, en la buena y en la mala, así que nada, él tiene mucho que ver en esto porque me bancó siempre y la verdad que le voy a agradecer toda mi vida. Cristian. Para Pabondos. Cristian Franco, ya se definieron los primeros, los segundos en Copa Libertadores. No sé si cuando venían desde la concentración hasta acá hablaban entre ustedes algo respecto de lo que va a ser el 4 de junio, el sorteo. Pregunta para Cristian. ¿Querés enfrentar a River en octavos? Qué pregunta. Sí, la verdad que sí. Bueno, todo. Yo creo que el hincha de Boca... o como un hincha de River quieren enfrentarse entre ellos y la verdad que bueno, nada, esperemos a ver primero qué pase en si te toca o no te toca. Si te toca, bueno, jugaremos el partido y si no, jugaremos con otro equipo. Y a que no sabes cuál va a ser la pregunta para Franco, ¿querés enfrentar a Boca en octavos? Y si nos toca sería un muy lindo partido, y más en octavo de final de una Copa Libertadores. Yo creo que en esta instancia no se eligen rival, ya son finales y uno tiene que estar preparado para jugar con el rival que le toque. Así que vuelvo a repetir, si nos toca con Boca sería muy lindo porque yo creo que es octavo final, entonces sería un espectáculo interesante. Buenos días acá para los dos. La primera pregunta para Cristian y después le hago una a Franco. Ayer charlamos con Lucas Vili, una linda nota, y él decía que a ustedes, Cristian, a los más pibes, vos no tenés 10 partidos en la mayor y hay otros chicos que están en la misma circunstancia, que en un momento los más grandes les dijeron que la mierda recaiga sobre ellos, que ustedes no se hagan cargo de la herencia ni de la mochila porque los protagonistas de las tres finales obviamente tienen ganas de que esta vez se dé, pero que obviamente saben que si ustedes juegan condicionados va a ser mucho peor, porque por algo llegaron a la selección. ¿Cómo fue ese mensaje? Si lo entienden, si tienen que jugar liberados, si hay que jugar un poco de manera inconsciente, porque un Mundial, por supuesto, es diferente a todo. Sí, yo creo que sí, hay que estar tranquilo, tratar de disfrutar cada partido que nos toque jugar y tratar de aportar lo mejor de cada uno. Si bien lo que dijo Luca, yo creo que está bien que lo diga él, más para nosotros, que nos deja más tranquilos y nada, nosotros estaremos con mucha confianza y trataremos de hacer lo mejor posible. Franco, y esta para vos, estamos en vivo para Estudio Fútbol y para Radio La Red. Obviamente que la selección es distinto porque tiene a los mejores, a vos te toca llegar de grande a este lugar que obviamente ansiaste toda tu vida. Quiero preguntarte si en el entrenamiento ayer... o en el entrenamiento de hoy, más allá de que por momentos trabajaste aparte, por momentos trabajaste con los jugadores, si sentís que hay una situación distinta de la que uno vive en un club. A vos te tocó ser figura durante muchos años en Nacional y también fuiste figura desde que llegaste a River. Si ves que los futbolistas de Europa tienen algo más, si cuando te tocó estar frente a Messi, frente a Di María, frente a Gonzalo, frente a Agüero, hasta en la definición te das cuenta que tienen otra velocidad o que tienen otra categoría. Sí, sí, totalmente. Yo creo que más que nada hoy,
que ya me integré con el grupo, que pude hacer trabajo de campo, pude hacer trabajo de definición. Se nota la calidad, se nota totalmente la calidad de cada uno de ellos a la hora de definir. Esperan hasta último momento a ver qué va a hacer el arquero. Siempre intentan a un palo abajo o un ángulo. La verdad que tiene otra calidad. Obviamente a uno le sirve mucho para seguir sumando experiencia. Seguir sumando entrenamientos. Y la verdad que es un orgullo. Es un orgullo entrenar, compartir el día a día con jugadores de élite del mundo. Así que aprovechar este momento, disfrutarlo al máximo, porque bueno, no se vive todos los días. Buen día para ambos. Aquí estamos en vivo para 90 minutos de fútbol. Primero a Franco. Estando chiquito Romero, uno entendía que tanto Caballero como vos quizás estuvieran un escaloncito más abajo. Hoy, lamentablemente, seguramente lamentarás la ausencia de Chiquito Romero, pero digo, esto los pone a los tres arqueros ahora en la misma medida como para pelear y quedarse con la titularidad del arco. Y hay que trabajar, cada uno de nosotros, hablo de los arqueros que estamos acá, los tres, vinimos a aportar, a trabajar. Obviamente después la decisión, como todo, la tiene el técnico, en quién va a ser el arquero, quién va a jugar, pero nosotros de nuestro lado aportar, sumar competencia, porque esto es una competencia sana, sumar competencia, y después la decisión la tendrá el técnico. Y para Cristian, en tu aparición has sido comparado muchas veces con Claudio Paul Caniggia, en el que ha vestido la camiseta de la selección, que ha dejado una imagen. ¿Cuánto no tenés que traicionar tu manera de jugar estando en la selección, más allá de que obviamente el técnico te pedirá cosas, y para ser ese Claudio Caniggia que todos, o los que tenemos cierta edad, hemos sabido ver en la selección nacional, de esa velocidad y de esa explosión? No, la verdad que tiene que ver mucho, porque si uno se siente muy, muy mal en la cancha, después se nota para la selección. Yo creo que me comparen con esa clase de jugador, la verdad que a mí me pone muy contento y me llena de mucha felicidad que me comparen con él, porque la verdad que era un jugador muy, muy bueno, donde todos dicen que tenía la característica mía. La verdad que me comparen con esa clase de jugadores me da a mí mucha confianza y mucha gana de seguir aprendiendo. Leo Paradiso para TN y Continental, estamos en vivo. La primera pregunta para Cristian. En alguna ocasión hemos visto a Lautaro Acosta como jugando como volante y tal vez retrocediendo demasiado, teniendo de marcar. Yo te quiero consultar si vos crees que aquí en la selección, con las formas del técnico de Sampaoli, tal vez tengas que marcar más que Boca, más de lo que lo haces en Boca. Sí, si bien en Boca marco, bajo ayudar a mi compañero, yo creo que lo que te pide el técnico en la selección es atacar y defender, y bueno, lo haré con la mejor manera, y si tengo que bajar unos metros más abajo lo haré, no tengo ningún drama, porque eso lo fui aprendiendo desde que arranqué en Boca, y bueno, si me toca, como te dije antes, bajar un poco más, lo haré. Y la pregunta para Franco tiene que ver con Romero. No tuviste la posibilidad de cruzarte en un entrenamiento cuando él se iba o llegabas, pero tuviste la posibilidad de hablar, de intercambiar algún mensaje con él para ver cómo estaba. Ayer Mascherano hablaba de cómo había sentido el golpe el plantel ante la ausencia, y también te quiero consultar cómo has encontrado el plantel desde ese punto de vista. No tuve la oportunidad de hablar con él. Pero un momento de mucho dolor, uno se pone en el lugar de él, y a tan pocos días de estar en un mundial, sufrir una lesión. Entonces,
mandarle mis saludos, como lo hice anteriormente, por los medios de comunicación, mandarle muchas fuerzas, mucho ánimo, una pronta recuperación, que bueno, que va a salir adelante de esto. Y la verdad que con respecto al grupo, me encontré un grupo bien. Obviamente me imagino un poco dolido por lo que pasó, porque es un compañero que he estado siempre acá en la selección. Entonces, bueno, un momento difícil, pero bueno, ya hay que mentalizarse en seguir adelante y seguir preparándose de cara al Mundial que se aproxima. Acá, ¿qué tal? Saludo para los dos. Rama Pantoloto de Telefe Noticias y el Noticiero de la Gente. Primero para Franco, saber en este momento tan espectacular que te toca vivir, digo, si te encontraste con Leo Messi, si tuviste que taparle alguna pelota o si te atendió mucho ya a esta altura del partido, y bueno, saber eso un poquito. No, bueno, como dije antes, la verdad que es un privilegio, es un honor poder compartir con Leo cada entrenamiento. Y la verdad que bueno, que hoy pude estar con él entrenando en el tema de definición. Y la verdad que es un crack como define, la sensibilidad que tiene a la hora de, bueno, de definir bien a un palo. ¿Te hizo alguno? Yo creo que todos los goles. Bueno, porque venimos elogiándote mucho, por eso pregunto. No, bueno, la verdad que, como repito, a la hora de definir, es un crack, tiene esa cualidad, tiene ese don, y la verdad que, bueno, que disfrutarlo, uno mientras está ahí, disfrutarlo. Y para Cristian, bueno, saludarlo también, tenés al lado a un monstruo realmente también, te tocó enfrentarlo. Y me gustaría palabras tuyas de él, a ver qué pensás, porque él se deshizo en elogio también de Leo. Está bueno escuchar de un crack como habla del arquero que tenemos también ahora. Sí, bueno, nada, solo decir que es muy buen arquero, que la verdad que a nosotros nos sacó mucha pelota y cada vez saca más pelota. Yo creo que contra Racing, creo que el Chacho ya se volvió loco con él, porque le sacó mucha pelota cuando jugaba en Central y cuando está jugando ahora en Racing. La verdad que es un arquerazo, y bueno, a disfrutarlo también acá, que lo tenemos con nosotros, y bueno, que le vaya de la mejor manera y que lo disfrute. ¿Cómo están? Buenas tardes, aquí Luis Fregosi para Crack Deportivo, estamos en vivo. La primera pregunta para Cristian. En algún momento Lautaro Martínez señaló que se sentía un poquito atrasado, digamos, con el fútbol, con el juego de Europa, ¿no? Con lo que jugó esos minutos allí en España. Quería saber si vos, ya habiendo jugado los amistosos que jugaste en Argentina, ¿sentiste lo mismo? ¿Que hay otra velocidad con el fútbol europeo? Sí, obvio que sí, porque son jugadores con mucha técnica, con mucha clase, que te juegan a un toque, te juegan a dos toques, y la verdad que nosotros no estamos tan acostumbrados acá en Argentina a jugar tan rápido, con tanta técnica, pero yo creo que sí. A medida que te va para afuera, por ejemplo, a Lautaro le tocó ir afuera, yo creo que va a aprender mucho de eso, y bueno, yo creo que se va a adaptar de la mejor manera. Para Franco, si sentís que estás un poco en desventaja, digamos, con la competencia con Caballero o con Guzmán, porque todavía no jugaste, ni siquiera habías sido citado en este ciclo con Sampaoli. Bueno, un poco me tocó no empezar la semana completa por el tema de partidos. Teníamos que, bueno, que completar partidos con River, Copa Libertadores. Y si uno se pone a pensar, perdí un poco de días estando acá con el plantel de la selección. Poder compartir más días, entrenar. Pero bueno, uno de a poquito se va a ir poniendo a la par. Entrenamiento tras entrenamientos. Y estar los tres en un buen nivel, porque no sabemos a cuál va a necesitar el técnico. ¿Qué tal? Buen día para los dos. Mariro Varela, de Radio Niwil y Canal 7 de Mendoza.
Primero para Cristian, bueno, ¿con qué sensación te encontrás estando dentro de la lista de 23 en esta oportunidad jugando frente a Messi, o con Messi, mejor dicho? Sí, solamente disfrutar del momento que me toca vivir en esta actualidad y nada, después si me toca jugar, aportar lo mejor de mí, y si me toca jugar al lado de él, la verdad que sería muy lindo para un jugador, porque estar con el mejor del mundo, la verdad que se siente muy bien. ¿Sueño cumplido? Sí, ojalá que sí. Y para Franco, si podés asegurar que después del Mundial te vas a quedar en el fútbol argentino. Bueno, la idea es quedarme. Hace poco tiempo que llegué a Argentina, que llegué a River. Y la idea es quedarme. Tenemos por delante la Copa Libertadores, que es un objetivo muy importante, tratar de conseguirlo. Entonces sí, la idea mía es poder quedarme, poder seguir disfrutando más de lo que es el mundo River. Y la verdad, bueno, que en este momento la idea es poder continuar con el club. ¿Qué tal? Buenas tardes. Cristian, te quería consultar, continuando la pregunta de Franco, si para vos también la idea después del Mundial es quedarte en Boca, porque viviste una jornada muy especial en tu último partido de la Bombonera. Sí, primero está el Mundial y después se verá lo que pase conmigo. Todavía no hablé con nadie, no hablé con el club, no hablé con el representante, no tengo nada, ninguna oferta por ahora, así que nada, esperar tranquilo, primero está el Mundial, tratar de disfrutar esto que es muy lindo y después se verá lo que pase conmigo. Y para Franco, la gente pedía muchas caras nuevas y renovación, y ustedes sintetizan un poco eso. Te quería preguntar cómo veías vos a la selección antes de formar parte de ella y cuál es tu opinión después de haber cumplido los entrenamientos con ella. La verdad que veía una selección muy fuerte, con mucho potencial. Obviamente tenemos los mejores jugadores en nuestra selección. Eso hay que valorarlo, hay que disfrutarlo. Y bueno, uno en lo personal viene a aportar acá. Viene a aportar un granito de arena para que el plantel sume competencias y esté bien de cara al Mundial que se aproxima. Sí, Diego Borinsky para Cadena 3. A Cristian, se te vio en Boca desequilibrando por izquierda, por derecha, indistintamente, se te vio cómodo en los dos lugares. La pregunta es si Sampaoli te dijo dónde te iba a utilizar y si vos pudieras elegir, ¿qué preferís? Todo, desde que arranqué jugada de fútbol profesional, siempre jugué por izquierda, si bien lo hice en Taller, en Colón y ahora en Boca, me siento mucho más cómodo por izquierda porque me gusta mucho enganchar y pegarle mucho al arco y nada, así que me gusta por izquierda. Bien, y a Franco preguntarle si cuando surge la posibilidad de River para venir acá, si en algún punto tenías la ilusión o pensabas que se podía dar esto, y si no hubieras venido, si crees que hubieras tenido el Mundial para Argentina o quizá para Colombia. No, sabemos, yo creo, la gran vidriera que tiene el fútbol argentino con respecto al fútbol colombiano. Y la intención primeramente fue venir a River, cumplir los objetivos que se cumplieron en este primer semestre, que fueron muy buenos. Y obviamente estando acá, yo creo que cualquier jugador tiene la ilusión de poder estar en la selección. Y más estando River, puede estar uno más cerca. Entonces siempre pensé poder estar en la selección, poder tener un lugar. Y yo creo que fue una decisión acertada venir al fútbol argentino, en tomar una decisión difícil, porque en su momento fue una decisión difícil, dejar Nacional. Pero hoy estoy contento, estoy muy feliz de haber tomado esa decisión y hoy estar acá en la selección.
Franco, acá. Después de 10 años, la selección no va a tener a su arquero titular. Te consulto si crees que los tres que compiten por ese lugar arrancan de cero y con las mismas posibilidades, o si el técnico ya les dijo que hay uno en la consideración por sobre otro. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos que luchar por un puesto. Primeramente, tener una competencia sana, luchar cada uno por tener esa oportunidad de jugar. Pero como te repito, cualquiera de los tres puede jugar y cualquiera de los tres puede tener la oportunidad. Y para Quichán, en el Boca bicampeón fuiste el máximo asistidor del fútbol argentino. ¿Crees que con animales como Higuaín y Agüero al lado se te va a hacer más fácil todavía? ¿O crees que vos tenés que adaptarte más a ellos de lo que ellos tienen que adaptarse a vos? No, yo creo que lo mío es llevar lo que hago en Boca para la selección, tratar de asistir y encontrar al que mejor esté parado. Si bien salí el máximo asistidor, yo creo que es gracias a mis compañeros que me ayudaron a tener el rendimiento que tuve. Ojalá acá se dé lo mismo y tratar de hacer que puedan hacer goles los nueve. Aquí, Verónica Brunati para TNT Sports. Se dice siempre que la camiseta de River y Boca pesa más que ninguna otra. Quería preguntarles, bienvenidos a la selección argentina, ¿cómo se siente vestir la camiseta de la selección argentina? ¿Si pesa más que la de los clubes de Argentina? ¿Y qué representa para ustedes formar parte de lo que puede llegar a ser la última oportunidad de la generación de Lionel Messi de ganar una Copa del Mundo? Y la última, ¿cómo los recibió el capitán Lionel Messi? No, la verdad que es un orgullo. Es un orgullo formar parte de la selección. Como dije antes, poder compartir con jugadores mundiales, de élite, reconocidos en el mundo. Como digo, disfrutar de este momento, disfrutar de esta oportunidad que nos da Dios. Y con respecto a los compañeros, muy bien, yo creo que yo que llegué ayer, la verdad que me recibieron de la mejor manera, la verdad que muy, muy sencillo cada uno de ellos, con mucha humildad y con mucha hambre de poder conseguir esta Copa del Mundo. Sí, yo creo que como dijo Franco, nos recibieron de la mejor manera en el vestuario. La verdad que te saluden y te digan cómo está, cómo te felicito por lo que conseguiste. La verdad que eso te llena orgullo y la verdad que se agradece que sean así tan buenas personas. Aquí, a su derecha, Maximiliano De Vita Lemus para Radio Ciudad, FM 88.1 Venado Tuerto. La primera para Franco. Con las cualidades que tienen los tres arqueros, ¿les da garantías serias para contrarrestar a los delanteros rivales en el próximo campeonato del mundo? Sí, trabajamos para eso. Yo creo que cada uno de nosotros estamos acá por algo. Por algo fuimos llamados a la selección. Cada uno tenemos distintas cualidades en el arco. Pero bueno, sumado cada una de ellas, va a ser muy importante para el grupo, sumar cada cosita de nosotros para el grupo va a ser muy importante, y como digo, sumar desde mi lado, sumar y apoyar para que esto tenga un buen camino y bueno, podamos hacer bien las cosas en el Mundial. Y para Cristian, si crees que con el nivel que tienen todos los delanteros convocados para este Mundial, se hace más fácil conseguir la tercera Copa del Mundo. Ojalá que se dé lo de la Copa, ojalá que se dé. Yo creo que todos estamos buscando eso y nada, tratar de seguir trabajando con los chicos para llegar bien para el Mundial y tratar de conseguir el objetivo. ¿Qué tal? Buen día. Eduardo Martínez de la agencia Telam, para Armani.
Más allá de la lesión de Romero, ¿a vos te sorprendió la salida de Romero del plantel? Buen día. La verdad que yo ahí no me puedo meter porque no sé realmente lo que ha pasado. Sé que tuvo una lesión, que fue desafectado el grupo, pero sé hasta ahí nomás. La verdad que, como dije antes, muy doloroso. La verdad que uno lo vive y también lo conmueve porque es una lesión de un compañero. Entonces lo que puedo decir que mucha fuerza, muchos ánimos y para adelante, que va a salir adelante. Y esta para Pavón. ¿Qué sería para vos un buen Mundial, Cristian? Más allá de que, por supuesto, soñás con salir campeón del mundo con la Argentina, pero para vos personalmente, ¿qué sería un buen Mundial? No, la verdad que tratar de disfrutar cada partido, tratar de hacer nuestro juego, que es lo que venimos practicando en cada entrenamiento. Yo creo que disfrutar el momento en cada partido y yo creo que para estar mejor y tratar de, si se puede, ganar los partidos y seguir adelante. Franco, Fernando Vergara para el Diario La Nación. Recién hablabas de tiempos, de Colombia y demás. Quizás hace 6 meses no eras tan conocido para el público masivo de la Argentina y hoy la realidad es que no hay un día casi en que no hablen de vos. ¿Qué hubiera respondido hace 6 meses si te decían que hoy ibas a estar sentado acá? La verdad que este es un proceso que viene de hace años. Yo creo que hoy estoy acá porque también durante todos los años que han pasado que estuve en Colombia me ha ido muy bien. Es un proceso. La gente, bueno, como vos decís, no me conocía en Argentina. Yo tomé la decisión de venir a jugar un grande que no había tenido la oportunidad. Y bueno, se dio el momento. Me tocó estos 6 meses tener buenos partidos, tener un buen semestre. Y en conjunto de todas esas cosas, hoy me dio la posibilidad de estar acá en la selección. Últimas dos preguntas. Acá Gonzalo Ordóñez Ojeda, de La Oral Deportiva. Para Cristian, puntualmente, recién hablabas de lo que están entrenando la semana con tus compañeros de ataque. ¿Cuánto hay también y cuánta importancia le das al diálogo que puedas tener con Messi, con Higuaín, como también con Lanzini y varios de los jugadores que están en prácticamente tu puesto? Sí, lo dije antes, tratar de disfrutar cada entrenamiento, tratar de aprender un poco más de los jugadores que tenés al lado. Tratar de aprender y si se puede mejorar mucho más y tratar de hacer lo que hacemos en el entrenamiento, que es de la definición y todo de tirar centro y tratar de aprender eso. Acá para Franco, Nicolás Miliavaca del diario Le, más allá del dolor que decís que sentís por la baja de Romero, digo, ¿implica una presión más? Que no esté una guía, que no esté el referente de los arqueros para vos en tu primera vez en la selección? Bueno, sabemos el gran referente que es Romero para la selección. Obviamente era el arquero titular, el arquero que venía jugando. Pero como dije antes, por algo los tres que estamos acá en la selección. Por algo estamos acá, entonces aportar lo que más podamos de cada uno de nosotros, y como dije antes y vuelvo a repetir, la decisión la tiene el técnico de quién va a jugar. Muy bien, gracias a todos, gracias Cristian. No mientas. Bien, señores, al Real Madrid, reconociendo el campo de juego. Atención con esta jugada preparada porque jugando al Loto Plus, además de participar por el pozo más grande de Argentina, podés ganarte un viaje a Rusia para vos y un acompañante. Guardá tu boleta, se sortean 2 viajes en base doble con todo pago entre toda la jugada del Loto Plus del 7 de mayo al 3 de junio. Entrá en loteriadelaciudad.gov.ar e ingresá el número de boleta y duplicás tus chances de ganar. Jugá por un viaje a Rusia con Loto Plus. Y si sale... ¿Y si sale? Sí, es verdad que no está bueno en el campo de juego, ¿eh? Es verdad que no está bueno el campo de juego, o por lo menos no. Hay algunas quejas.
Bueno, nuestros compañeros en Kiev esperando por este gran partido. Se fueron a tomar. Y sí, Seba, aquí estamos mirando atentamente esa imagen de los jugadores de Real Madrid. Recién lo veíamos llegar con Bati, Sebastián, a Cristiano Ronaldo, con esa confianza, con ese optimismo que derrocha. Qué bárbaro, ¿no? Porque me parece que también le impone un poco eso al rival. No, seguro, y él juega mucho con esa imagen, saben que lo están filmando y juega con eso. Qué bárbaro. Pero más allá de eso, se siente ganador, y cómo no. Sí, todo lo que jugó ganó, es el máximo goleador de esta Copa, tiene el récord de goles hechos en esta Copa, va por su quinta Copa, así que yo también me sentiría ganador y caminaría con confianza hacia lo que me espera. Mirá, ahí está saliendo. Entra él, la ovación para Zidane, pero el principal aplauso cuando aparece la imagen de él, ¿no? Es todo un emblema de un equipo de cracks, ¿no? Porque realmente es un equipo que tiene figuras por donde se lo mire. Ahí lo saluda a Carembé, a Salgado. Esto lo había hecho Real Madrid en la Champions pasada. Ah, mirá, qué bueno. Mirá. De llevar viejas glorias campeones del club. Para que estén con los jugadores. Esto es estar en todo, ¿no? En todos los detalles, Sebastián. Sí. Recién Seba decía, no se lo ve bien al campo de juego. Desde donde nosotros estamos un poquitito más distantes, ¿vos podés sacar alguna conclusión? Recién lo volvieron a mojar. Entre los de Liverpool y los del Real Madrid, volvieron a mojar el campo. De acá no se ve un campo muy... Me da la impresión de que está seco, justamente, de que está medio duro, inclusive. Y bueno, esa es la impresión que tenemos desde acá arriba. Sentí algunos comentarios de los protagonistas que se quejaban justamente del campo, así que esperemos que mañana lo puedan poner en orden. Cristian decía que había venido un equipo especial de Inglaterra para trabajar sobre el campo, así que o les faltó tiempo o hicieron mal el trabajo. Creo que igualmente estos en un día hacen maravillas, así que es probable que mañana veamos un campo en excelentes condiciones. Se los ve distendidos y se me ocurre preguntarle rápidamente a Oscar Ruggeri lo que significa ponerse esa camiseta de Real Madrid, lo que impone para el rival y seguramente la confianza que imagino sentirán los jugadores del Real Madrid a esta altura, por lo menos así se los ve, ¿no? Primero porque hay la mitad de ese plantel ya ganó varias copas. Entonces eso te da, y saben que tiene una camiseta que lo respetan, y ellos no salen a jugar al fútbol sabiendo que lo respetan. Ellos, aparte de eso, le meten toda la calidad que tienen, entonces ahí hacen la diferencia. Al tanque, ¿dónde está el tanque? ¿El tanque está dentro de la cancha? ¿El tanque cómo es? Cristian Martín. El asco, ¿cómo era? El asco Martín. ¿Dónde estás, asco? Acá estoy, Oscar. ¿Cómo está vos? ¿Está Chendo ahí? ¿Está por ahí Chendo? ¿Está caminando Chendo por ahí al costado? ¿El de anteojito lo conocés vos a Chendo? Sí. No lo vi, Oscar. ¿Te mando saludos o...? Sí, anda a hablar con Chendo que nos cuente algo. No, sí. Está Chendo ahí, que está siempre sentado ahí a la derecha con un cuadernito del técnico. Que yo la otra vez que estuve con él le pregunté si escribía algo en ese cuadernito, porque está siempre con ese cuadernito ahí al lado. Y no sé qué hace ese cuaderno. Pero no está yendo ahí, ¿no? Ahora le preguntamos a la gente del Real Madrid, ahora lo rastreamos. Oscar. Dale, está ahí, sí, recién lo Yo quería aportar, que Oscar. Hola, Marcelo. Sí, vos sabés que ahora nos íbamos a acercar. ¿Cómo te va, Oscarcito? Quería aportar un dato, porque uno habla de lo que es lo que es la Champions y obtenerla. Recién escuchaba la conferencia de prensa de Zidane y también la de Sergio Ramos, entre otros, porque también estuvo Marcelo, y decían, y para nosotros es la primera Champions, porque uno a veces vuelca la experiencia del plantel del Real Madrid, pero sin embargo ellos piensan que esta es la primera, con lo cual están hablando de la ambición del futbolista de no estancarse cuando a más de uno a veces se va distendiendo en el tiempo, porque va logrando los objetivos y esto forma parte de lo familiar, con lo cual... saben que esto es el Real Madrid. Y otra cosa que yo quería destacar es que mucho se habla de gente y la cantidad de Champions que ha ganado, es un histórico del Real Madrid, pero acá hay jugadores, bueno, Cristiano va por la quinta pero tiene 33 años, pero quería apuntar que Carvajal, que tiene apenas 26 años, y Varane, que tiene 25, están a punto de ganar, o pueden llegar a ganar la cuarta, y si en el promedio uno lo extiende, lo proyecta,
se encuentra con una jerarquía increíble de este plantel, Diego. Sí, claro, acá hay muchos títulos, mucho dinero invertido, mucha jerarquía futbolística, ellos lo saben. Saben que también que hay rivales, que el partido mañana representa para ellos un gran obstáculo, que el Liverpool llega con esa energía y quizá con un poquito menos de responsabilidad. Yo creo que va a ser un partido difícil para el Real Madrid, porque contra rivales, y lo destacaba Cristian, mejores, el Liverpool se suelta, tiene que compensar, sabe que no puede dejar ningún detalle librado al azar y tiene tres delanteros fenomenales. Y el comportamiento defensivo del Real Madrid esta temporada, particularmente esta, no fue el mejor. Y confirmo, acá estamos muy cerca y el campo de juego no está bien definitivamente, por lo menos no está bien a lo que nos tiene acostumbrado una final de la Champions, porque estoy girando la cabeza y rápidamente nos encontramos con lugares donde está duro, sí, está claro, pero además levantado el césped y no habían trabajado en este sector de la cancha. Así que, Seba, voy con vos y con todos los compañeros. Ustedes van disponiendo algunas preguntas que nos quieran hacer en esta final de la Champions, señores. La transmisión increíble a partir del sábado, es decir, de mañana. Bien, es lo más parecido a un evento mundial, ¿no? Sí. Esto es lo que uno ve, observa, hasta el color. La puesta en escena. Ya que mientras hablaban nuestros compañeros, Cristian, Marcelito, Diego y Bati, yo veía ahí que los jugadores del Real Madrid están como sonrientes, distendidos, relajados. Sí. Es que se tiene mucha confianza. Como que lo llevan de manera más o menos natural. No, pero hoy es así, ¿eh? El día anterior, cuando vos vas a entrenar, es así. Cuando vas a ver el campo de juego, estás ahí. A la noche te empieza a agarrar. Esta noche ya, cuando cenás, cuando terminás la cena, todo empieza. ¿Sabes cuál es el elemento, Oscar, me parece, en este caso? Que ellos saben que ese es un arma para que el rival vea. O sea, saben que hoy Real Madrid, sí, uno de los grandes se argumentos que tiene, claro, es la experiencia en este, sí, tipo de finales. Sí. Entonces, mostrar eso, sí, no deja de ser. Pero también, no digo que lo hagan a propósito, ¿eh? Aclaralo, porque no, sí, es que lo hacen, no, a propósito. No, no es que están actuando. Claro. Lo que dijo, pero saben que eso influye. Es, claro, es que tiene lo que dijo, sí, lo que dijiste vos. Digo, más de la mitad del plantel ya jugó las, claro, finales de Champions. Sí, claro. Y además vos sabés lo que tiene la camiseta que te vas puesta, claro, claro, el peso. Sí. Y vos sabés que el tipo que te está, el tipo que está enfrente, que el escudito ese es muy pesado. No solamente la camiseta, sino la calidad de cada uno. No, claro. Ahora, Kai, uno creía que el Barcelona tranquilamente podía haber estado, ¿no? Sí, claro. Sí. Y es una pena porque, bueno, seguramente Messi quería estar jugando este partido. Sí, seguramente, sí, porque sí, es un... Pero sí, es el partido que Roma le da vuelta. Ahora, la cantidad de cosas que nos estaríamos preguntando nosotros ahora. Hoy cómo llega, hoy gastado, hoy mañana, hoy Sergio Ramos, sí, hoy lo van a atender, porque podría ser contra el Real Madrid, ponele. Sí. O con cualquiera. Sí, claro. Uy, Dios. Uy, que íbamos a estar encendiendo una vela. ¿O no? Y con temor. Ahora también, la chance de que llegara Messi a la Argentina jugar al Mundial, campeón de Champions, también anímicamente era importante. Deja que ahora, en la previa, todos tendríamos el miedo, porque claro, no nos cambiará la guerra de Barcelona. Bueno, igual, Cholo, llegar hasta acá hubiese sido jugar no sé cuántos partidos más. Sí, tarde, ¿no? Tal cual. Bueno, me pasó lo mismo con el City tenés. Sí, yo no sé si Agüero se hubiese operado. Muchachos, capaz que lo exigían. Otamendi, City. Dos partidos más. Pero escúcheme, Pollo, hacerle la nota a Messi. ¿Y sabés lo que te dice el pibe? Quiere jugar. Bueno, es lo que le dijo al Cholo en su momento. Yo quiero jugar y ganar todo. Eso lo dijo. Yo voy a repetir una frase de Gallardo. Una cosa es lo que te dicen, otra cosa es lo que sienten. Obviamente él no puede decir públicamente que, digamos, está pensando en el Mundial. Yo creo que Messi siente jugar. No las decís para que... Yo digo respecto de él. Pero eso no lo decís para quedar bien. Messi es una final de Champions. Para mí Messi es una máquina de competir y le gusta competir. Sí, quiere jugar. Nosotros, del lado nuestro... Igual dosifica más que antes. Sin ser despectivo, por supuesto, porque además es un jugador que nos encanta. Tuvimos miedo por Mesa, imagínate por Messi. Sí, claro. Anoche teníamos miedo por Messi. Que por eso en la previa y desde el egoísmo, bien entendido, decir, bueno, dejaron la cajita de cristal y que no juegue. Está la cuestión, lo de él, y yo creo, como decía Dani, que realmente no es una declaración para quedar bien. Él siente jugar. Ahora, en otro lugar, vos decís, bueno, no hay riesgo que mañana esté jugando. ¿Qué pasó? Que hacen comparación. Ellos que saben todo. Pero está bien, sí, pero hacen la comparación. Mesa. No dije Mesa.
jugó contra Deportivo Lara. No, dicen no, lo dijo Bulos igual. Perdón, no, lo que dijo, coincido con Federico. Vos te podés desgarrar. No, no estaba parado. Vos te podés desgarrar con Deportivo Lara. No estaba comparando a Mesa con Mesa. Hicimos un lío bárbaro por Armani, por Mesa, pegate por Mesa. Está bien lo que dijiste. Que haber jugado. Y bueno, eso. Más allá que Messi juegue la final esta, si ahora estaría Messi ahí, yo diría exactamente lo mismo. Armani y Mesa tenían que estar concentrado, no jugar esos partidos. Está bien, jugaron. Pero vos decís Deportivo Lara se ahora, puede la agarrar. Al final de la Champions y el pibe este está bien. Es que el fútbol, pero está bien lo que dijo Negro. Negro nos daba miedo Mesa. Pero Romero le pasó en un entrenamiento. No. Para Independiente. Para Independiente en la final de la Champions. Escuchame una vez. Dale. Independiente hacía 23 años que no pasaba octavo de final. Con la historia que tiene Independiente, hacía 23 años que no pasaba octavo de final. Volvió el rey de copas. ¿Y vos creés que para Independiente no era importante el partido de ayer? Ah, que Messi juegue este y Mesa no. Que no era importante, sí. Y entonces, ¿cómo no va a jugar Mesa? Pero ¿qué era más importante? ¿Para quién? Para la Argentina. ¿Qué es más importante? El Mundial. Listo. Para Independiente. ¿Y si jugaba? ¿Y si había un argentino en esta final? ¿Eh? ¿Si había un argentino en la final de la Champions? ¿Y si te lo dijo recién? Sí, te lo dije recién. Bueno, entonces, ¿por qué? Estaríamos asustados. Para Independiente. Estarían jugando, pero con una razón, que es la final. Si Independiente jugaba la final de la Copa Libertadores, yo no te iba a decir absolutamente nada. Ahora, si me decís que tienen, que necesitan a Mesa para ganarle a Lara, entonces es no, para preocuparnos. No, no necesita. Bueno, pero, sí. Pero por ejemplo, ver, perdón, ayer... Usted sí, que no hay que sí, porque... Pará, chavo, pero pará. Sí, porque ¿sabés cuál es el tema? Que sí. Independiente tiene que tener un plantel que si no juega a Mesa, juega el otro. Y puede haber una diferencia porque el pibe hoy es de selección. Puede haber una pequeña diferencia, pero no importante. ¿Me entendés? Bien, entonces, los también jugaron, entonces queremos hacer la otra vez, volvemos a la misma. Cuando hagamos las cosas bien y se marque desde arriba, decir, esto es claro, así, cuando se juegue, cuando está Argentina y el técnico de Argentina dice, el Negro Bulo, mañana tiene que estar a las 2 de la tarde en la concentración, se terminó. El Negro Bulo no va a transmitir ningún otro partido. Mientras tanto, a las 2 de la tarde va a la concentración. Mientras tanto no esté eso, y vos sos el técnico de Independiente y sabés que este es un partido fundamental para poder pasar a otra ronda, no, ¿te importa un carajo la selección? ¿Vos querés jugar, vos querés ganar, vos que estás o no? Qué lindo mensaje. O no. Qué lindo mensaje. No, porque ustedes se hacen los héroes, hay que dárselo. Ustedes, claro, es fácil. Gran mensaje. Tiene que dar, se los tiene que dar. 25 de mayo. Viva la patria. Nada, feliz, viva la patria. Yo entiendo, no importa un carajo. Paren también, 25 de mayo, todos los días 25 de mayo. Ahí arranca. No me empiecen con que 25. Ahí claro, razón. Hoy es 25 de mayo. Muy bien. A ponernos escarapela, la bandera de Argentina. Somos Argentina. Razón. Después nos mandamos cada moco. Sí. Mañana razón. Ya se terminó muy la bien. Bandera, la tiro ahí y ya me mando cada moco, se encapuchan, va con un palo, te rompen el auto, basta. Dale, dale, paren, aflojen un poco. Mezcla. No, sí, no. Mezclo. Pero tienes razón, aflojen un aplaudo, poco. Razón. Somos argentinos, somos más falsos que somos argentinos. Yo no, la verdad no me puse la carapela. Sí. ¿Y qué? Yo soy menos argentino que los que tienen la carapela o una bandera que hacen así ahora en la Plaza de Mayo. No, no. No, porque soy argentino, recontra argentino. Y ya saben que me peleo con todos y le digo de todo a los demás que son de otros países. Porque soy bien argentino. Pero basta de esto que... Para... Figuretti. ¿Eh? De Figuretti. Ese, no, la patria. Serio? Porque la patria. Y yo escucho. Y después dice, y juro porque Dios y la patria me lo... ¿Cómo dicen? Me lo demanden. Si mandan cada moco... Yo digo, ¿no tienen miedo cuando juran así algunos? Mamita querida, me hacen calentar, al pedo. ¿Ya está? Ya estoy, che. ¿Ya está? Sigan ustedes, pueden seguir. No, digo, lo que hay que cambiar, en todo caso, son los calendarios. De mayo de... Ya, está bárbaro. Es el cumpleaños de River hoy, 117 años. Mirá. Y cumpleaños de la Bombonera. Mirá. Qué 78. Todos los festejos que hay hoy. Sí, mucho. Pasaré pero, la cumpleaños. Pero, a ver, pero el festejo más importante es que es el Día de la Patria, ¿verdad? La gente come locro, se junta. A comer, claro. Come locro, que es parte de nuestra historia. A comer locro. Es parte de nuestra historia, de nuestra cultura. Yo no entiendo, la verdad que no.
No, de verdad, enojarse porque es también... ¿Y te puedo decir algo? ¿Enojarme por qué? A ver. Pero estás como caliente porque hoy decimos viva la patria y ponemos el himno y... Bueno, la escarapela no sé, no la pusimos... No, porque, es una porque cadena, el resto pero... de los días, si vos, Carlos... Claro, el... pero a ver, vos, Ruggeri, que venís con el escudo de la AFA, no venís con la escarapela. Y el resto de los a días... A ver, entonces sacate el saco de la selección. Que el resto de los días... El resto pero, de los días... ¿Qué hacemos el resto de los días? ¿A vos te dicen feliz cumpleaños todos los días? ¿Eh? ¿A vos te dicen feliz cumpleaños todos los días? ¿O cuándo cumplís años? Pero eso no tiene nada que ver. ¿Cómo no tiene nada que con ver? Con lo que estamos hablando. Y, pero no, pero es que no te entiendo. Día del amigo. Desesperación. El día del padre. ¿Qué no querés traer a tu pibe? El día del padre. Día del amigo. Desesperación. Te mandan un mensaje que te das cuenta que es en cadena. Mandan en cadena sí, todo lo que también, tienen en la sí, agenda. Bueno, ¿se acuerdan? Y después no te hablan todo el año. Después no te... Pero si tocas el timbre y te dice ¿quién? No. ¿Pero te joden los días especiales? Sí, sí. ¿Te joden? Porque todos los días son especiales. Muy bien. Eso es una sanata de lo que estás diciendo. Bueno, sí. Sanata es todo lo que te abraza y te dicen el día tuyo, feliz día. Feliz día, pollo. Está bien. Bueno, el día del periodista. ¿Qué? ¿No lo podemos festejar? ¿Eh? El día del periodista. ¿No me vas a decir feliz día? Poco se tendrían que... Poco, algunos se tendrían que abrazar. Otros están medio regalados ahí, en ese festejo. El otro día fue el día del jugador, hace un par de días. Es 14, más, a mí algunos... 14 ¿Vos me viste gritar y como un loco entrar acá? ¿El día del jugador? ¿No viniste acá? ¿Te tomaste el día? 14 de mayo. Ni me enteré. El día futbolista. Digámosle a los comercios, a los lugares que entonces no vendan cosas los días especiales, porque a Ruggeri le molesta. No, ¿qué sé yo? Vos, yo vi la madre, el día de la madre. Entonces, sí. El día de la madre. Sí. Te volvés loco, ¿no? El día de la madre. Oh, voy a ver a mi mamá. Todos los días el día de la madre. La madre es todos los días. El papá todos los días, no el día ese. Pará que tengo que... No, hoy, mañana no, porque es el día de la mamá y yo tengo que estar con mi mamá. Todos los días hay que estar con la mamá. Si se puede, ¿no? El que la tiene. O llamarla. Hilda, que está ahí escuchando el Corral de Bus. Mira, todo. Bueno, pero además, está muy bien, pero además hay un día especial para hacer el... ¿Qué te joder, pollo? Un obsequio. No son días especiales, no. Todos los días. Mañana nos levantamos y dejó de ser la patria. Vamos, rompemos todo, vamos, rompe todo, vamos. Vidrio, todo a la mierda. Sucia, la ciudad, papel. Paran los coches en los semáforos, limpian los coches. Tiran los papeles allí. ¿Qué? Yo dejo toda la basura dentro y después la tiro. Sí, pero que es normal de un ser humano normal. Vos en tu casa no tenés la bolsa verde que estás metiendo con bolsas, papel para... Si algo yo todavía no enganché bien no cachás cuál. Para cuál es cada una. Sí, no. Te digo. Pero sí. Dale. Acá viste que hay tres colores. Bueno, ahí te vas a dar cuenta, cuando haga eso, la cantidad de basura que tiramos cada familia. Se van a dar cuenta cuando hagan las separaciones. ¿Estás trabajando también con la ecología? No trabajo. Yo Greenpeace. Trato que mis hijos entiendan eso y que mis nietos, los papeles que hay que tirarlo a la basura, a la verde. Ya la nueva generación. La comida, la negra. Sí. Ahora, ¿cómo llegamos hasta acá, no? Arrancamos hablando de mesa. ¿Cómo de mesa? No, por el mensaje del CAI del Día de la Patria. Ah, porque el CAI dijo hoy un día. La selección. La selección le importa un carajo a todo el mundo. Una cosa así dijo más o menos. No, yo lo banco. La verdad, el CAI que increíble, ¿no? Todo el mundo come locro, él se va a comer la entranita. Si es que no comió ya, ¿no? Y la no, y escucha, hablando de la a veces come temprano, antes de pronto. Pascua. Sí. ¿Cuánto es de Pascua? ¿Cuántas horas son de Pascua? ¿Cómo horas? Es que no podemos, que no se come carne, el que es. No, más, no, hay un día. No, un día, dos días. Bueno, yo siempre, toda mi vida, jueves, viernes, esa semana sube la yo hasta el lunes no como. Pero escucha. Te hago una pregunta. Sube la merluza. Jueves y viernes, ¿viste? No, el pescado. El sábado, todos corriendo a comprar asado, como diciendo, dos días que no comí, ¿no? No, el asado y el asado. Es una locura, somos increíbles, de verdad somos increíbles. Oscar, ¿sabes qué? Emocionada, me manda un mensaje, que le gusta lo que estás diciendo. Mi mamá. Tu mamá y no. Claro. Todo el día. Sí, mamá del cholo, todo el día. Mamá del cholo. Mamá. Es medio extraño, ¿no? Porque un tipo que se pone el saco de la AFA. Sí, Y no. Y no se pone escarapela. No sabe ni qué decir. ¿Cómo no? Porque ¿cómo? Vino Canigi y vino Batistuta, día de selección. Y cuando estamos. Y hoy no es el día de selección. No. No ve que de Champions, no hablamos de Champions, me pusiste la Champions bueno, ahí arriba. Hay como 10 tipos ahí parados trabajando y ahora me decís que la selección.
Y claro, bueno, habló Armani y Pavón. Y Batistuta y Crespo. Habló Armani y Pavón. ¿Qué le preguntó el periodista? Che, de Boca, ¿qué tal? No puedo creer. Uy, uy, uy. Me hacen calentar, de verdad. Está Armani y Pavón en la conferencia y un periodista le pregunta de Boca. Si le toca a Boca. De verdad, te lo digo, chiquito. Están pasando un momento difícil. Manu, si te preguntaba vos, ¿qué decías? Nada, le decía, mirá el buzo que tengo puesto, la selección. Hay que hablar del Mundial. Llego acá. Me costó llegar acá. Y tengo que seguir contestando de River y de Boca. Ahí va. Está bien, son dos referentes. ¿Sabes que en esa estoy con vos? ¿Eh? En esa estoy con vos. ¿Cómo te vas a perder la... No estoy con la del pescado. ¿Pero cómo te vas a perder la oportunidad? ¿Vos no comés pescado? Sí, pero... La bañacauda. La bañacauda que los de Buenos Aires... ¡No conocen la bañacauda! La bañacauda que los de Buenos Aires no conocen. No, Sergio Ramos. En tu pueblo conocen. ¿Eh? Sergio Ramos, que va a conocer bañacauda, no come bañacauda. Nunca comieron, estos pibes nunca comieron bañacauda, papá. El lorcito se sentía, la cremita. Meter en la olla. ¿Cómo toda la bañacauda? Toda la, y si no se hace. Bueno, ¿cómo es? Son ¿cómo de es? Departamentito. Bueno, ¿cómo es? Son de departamento ustedes. Los largan a la plaza y chocan las tu plantas. Mamá, lo tenía que explicar tu mamá. Mi mamá. Están nuestros compañeros en Kiev todavía. Sí. Este monólogo. Probado. Me gusta. Eso es lo que gusta de Ruggeri. Es auténtico. El tipo es eso. Por eso te quiere. ¿Sabes que por eso te quiere mucho la gente? Cada vez más. Sí. Se me está terminando la temporada. No. Un mes más. Falta más de un mes. En agosto, pollo. En agosto, ¿qué? Pollo, empezá a inventar cosas. No, me está cargando. No, el campeonato, la Superliga, hay un montón de cosas. Hay un montón de cosas. No, está hablando de su temporada. La época mundialista. No dice que no tiene tema para hablar. Está hablando de reca hablar. Por la Libertadores no le garpan tanto. Claro. Empieza a jugar el argentino. No le habla a los hinchas por la Libertadores. Empieza a jugar el argentino A. No, vos ganaste la Libertadores, pero es otro precio, un poquito más bajo. Dice, no le dice, basta de memes si no la Libertadores. Si no la pasamos bien, la verdad. La verdad. Y ¿qué? La gente está esperando en la casa, ¿sabés? Están comiendo y están esperando pasarla bien. ¿Qué le tenés que decir? Mirá cómo esquiva el platito Ronaldo, no le importa nada. Mirá, qué bien, van y vienen, frenan. Eso es reacción. Es lindo verlo. Eso es reacción. Está bueno ver esto. Está claro, sí. ¿No habrán dejado la cancha dura para que no la rompan también? O la pueden romper, Eso es reacción. Blanda la pueden romper, Ojo. ¿Puede ser? Y en este momento de reacción, cuando vos pisás, te clavás, la rompés. Y sabe el canchero cómo los debe estar puteando. Mirá esa frenada que hacen en los platitos. Sabe cómo levantan todo el pasto. La y el canchero está ahí. Costado, Oscar, y está bien ahí. La tenés que haber hecho al costado. Necesitan la hacerla cancha, ahí adentro. Claro. ¿Por qué no la hacen acá al costado? Es verdad eso. Capaz que la dejaron un poquito dura. Estos mismos que rompen ahora, el que juega por ahí el lateral, después dice: mirá cómo está la cancha. Esa mierda. Y sí, la rompiste vos. Maestro. Qué genio es. Qué jugador. Fui al libro, cuando presentó el libro estuve. Te juna, ¿no? Sí. Qué genio, me saludó y me dio un libro, pero bueno, no sé si me juna. ¿Cómo vas a ver? Me saludó ahí. Qué jugador, ¿no? No, qué jugador. Y estuve con el otro, el chiquito, el dueño, el presidente del Madrid. ¿Sabés el abrazo que le di? Calla ese. El actual, Florentino Pérez. Mientras te conozca ese. A loco Gatti lo salvó. El Caifo una vez se abrazó con Mourinho, el Real. Yo lo agarré a Florentino y le digo, Florentino, mamita, la plata que ganan, me dice, te hubiese hecho millonario a vos si era ahora. ¿Sabés qué amargura? Me volví para la Argentina. Pegó el tema de la baña cauda. No, bueno. La baña cauda de los pueblos, papá. Señores, después estaremos otra vez en Kiev, en un ratito. Bueno, estamos... Mirá, Lito, cómo... Qué grande. Cómo va para arriba, Lito. Está creciendo. Mirá, Lito, no, cómo lo tenés ahora ahí paradito. De la academia. Qué lindo sería estar ahí en Kiev. La verdad, me hubiera gustado estar en Kiev. ¿Ah, sí? Sí. Pero que tanto lado no se puede, dale. No, no se puede, no se puede. Vamos a Kiev. Lindo partido para... A ver, vamos a preguntarle, claro, porque no hablamos todavía, muchachos, de posible formación, de cómo vienen los dos equipos, ausencias, presencias. Arranco por arriba con Juanjo Buscaglia y Gabio Batistuta. Juanjo. Gracias, Dani, pero la verdad me parece... Porque Bati justo me decía,
compartimos que los chicos que están abajo, sobre todo Marcelo y Cristian, sí, estuvieron toda la semana con ambos, sí, señor, planteles. Tenés razón. Así que seguramente ellos van a estar al día de todo lo que es el último minuto de ambos planteles, Dani. Sí, sí, sí. Y se pasa al revés. Dani, decime, y compañeros, Marcelo, en la mesa. Sí. Yo te cuento lo siguiente, y obviamente que Zidane es alguien que ha decidido tener como idea principal el hecho de no contarle a la prensa, ni aún a los que están más cercanos cubriendo el entrenamiento, pero hay un par de antecedentes que vinculan por lo menos el análisis, y tiene que ver con lo siguiente: cada vez que jugó una final de Champions, en el partido previo jugado en la Liga, él paró el equipo y el esquema con el cual iba a jugar el partido. Uh-huh. Si esto fuera así, y uno proyecta para esta tercera final, se encuentra que en el último partido de la Liga jugó con Isco en la mitad de la cancha y prescindió de Benzema, con lo cual uno podría empezar a deducir parte del equipo. Pero por el otro lado, en la conferencia de prensa, que esto fue público, él habló sobremanera y elogió mucho a la BBC, es decir, lo incluyó en la historia del elogio a Benzema. Yo creo que hoy tienen mayores chances que juegue Isco por encima de Benzema, en el esquema, teniendo en cuenta quién es el rival. No, realmente no sé cómo va a formar, sería... formular alguna hipótesis sobre algo que no tengo información. Zidane es un entrenador que ha despistado bastante, ha hecho algunos cambios que no estaban en los cálculos de nadie, aquel partido famoso contra la Juventus que prescindió de Casemiro, por ejemplo, y jugó con, en la mitad de la cancha, con Kroos, Kovacic y Modric sin un volante central, cuando esa le había dado resultado ese funcionamiento con un 5 haciendo relevos, quedaban muy abiertos, sobre todo los de los costados, Modric y Kroos, y fue una autopista para la Juventus, por los costados le ganó, por adentro le ganó, y hay una mala experiencia. Pero bueno, también después ha entrado Asensio en algún partido, Lucas Vázquez, o sea, ha rotado bastante. Bale ha tenido un final de temporada excepcional, Isco, junto con el partido que hizo con la selección española, los goles a Argentina también, redondeó un buen final, así que Benzema muy resistido, siempre bancado por sí, un problema a nivel seleccionado francés, donde Karim Benzema dijo algo públicamente que fue realmente titular en toda Francia, que él dijo que él se sentía argelino. Diego, y el tema de jugar por el seleccionado francés era algo anecdótico y deportivo, que no cayó muy bien en Zidane. En la entrevista que hicimos con Jimmy Carragher el otro día, ellos decían que ellos preferían, del punto de vista de Liverpool, que juegue Benzema y no Asensio, porque le tienen terror. Asensio sobre todo en el medio, un medio mucho más limitado el Liverpool. Compañeros, una pregunta, Diego. Vos que lo tenés ahí a tu espalda, que están jugando, ¿esto es un picado o ves algo ahí? ¿O podés ver algo? ¿O está mezclado? Del equipo, recién Marcelo decía que estaba mezclado. Está mezclado, Está mezclado. Este es un entrenamiento que también realizaron Raúl en el... ¿Por qué no le contamos a los muchachos ahí? La defensa azul me parece que es la defensa del Madrid, ¿no? La que va a jugar el titular, ¿o no? Los azules, los cuatro que están aquí. No, porque Varane está acá. Varane está en un equipo y Ramos está en el otro equipo. Fíjate que Varane cabeza tiene la pechera rosa. Y después está Ramos acá, Marcelo y Carvajal. Y el chico está el central bueno, pero que con Paris Saint-Germain. No, Carvajal está acá. O sea, al costado derecho, este es Carvajal que tiene la pelota ahora. Sí. Carvajal y Varane están en equipos. Modric y Casemiro están jugando en equipos distintos también. Sí. Yo les aseguro que no va a soltar prenda Zidane. Zidane ha jugado a despistar a la prensa. Y además, esto es otro tema para discutir. Él entiende que no hay que confirmar el equipo. Cuando le preguntaron por qué, ¿sabés por qué dijo? Porque no quiero que la plantilla se afloje. Hay algunos que dicen, entrego el equipo titular y de alguna manera voy aflojando el equipo. Él dice que no. Él quiere tener a todos motivados de una plantilla que todos pueden apetecer, esta fue la palabra que utilizó. No todos somos iguales, los futbolistas. Bueno, a mí, quizá, no sé si ahí Oscar, me imagino que no es el caso, porque siempre ha sido titular indiscutido, al igual que Alfredo, pero a nosotros nos gustaba que el entrenador, sobre todo si había alguna duda, que nos confirme para ir preparando el partido 24 horas antes. Yo no creo que a este nivel, Alfredo, se afloje. Diego, pero escúchame, a esta instancia, ya saben los que son los titulares. Sí. ¿Que vos te crees que tienen duda lo que van a quiénes son los titulares del Madrid? Y Bale y Benzema. Isco, de esos tres va a jugar, van a jugar dos. Uno puede ser. Que puede no haber sea. Una pequeña ahí que posiblemente. A ver, pregunto, Oscar, y les pregunto a ustedes allá, muchachos, si no puede ser que le estén escondiendo al otro en realidad. Que cada uno sepa que lo va a hacer. Teniendo en cuenta, por ejemplo, que enfrente está Klopp. Klopp es un entrenador muy particular.
que adapta muchísimo el equipo, digamos, el equipo. No su idea. Es un equipo que trata de poner las condiciones de juego. Pero sí, puede ser que se estén escondiendo unos a otros. A esto quiero decir. Puede ser. Que Zidane lo sabe claramente, que los jugadores, pero que no quiere que sepa Klopp. Dani, vos sabés que en las últimas dos finales hizo lo mismo Zidane. Uh-huh. Y los entrenadores eran diferentes. Es una manera de ser de Zidane que uno la puede compartir o no. Y otra cosa para marcar lo del Real Madrid, desde la primera final de estas tres consecutivas que va a jugar con Zidane como entrenador, varió a Pepe. Pepe era el titular, Varane no jugaba todavía. Y ahora esto de Isco y estos jugadores, pero básicamente son los mismos los que van a jugar. Y esto habla a las claras de un proyecto de trabajo. Sí. Fede. Ahora, no, le quiero preguntar a Diego. Ayer Diego hablaba de los componentes emotivos del partido y hasta de los componentes futbolísticos, porque no fue la mejor temporada en cuanto a brillo de Real Madrid o en cuanto a rendimiento. Y si se quiere, son dos finalistas inesperados. Lo tomo esto de un análisis que hacía Diego ayer. Y te pregunto, Diego, a ver, Zidane hasta habló de hambre de gloria pese a todo esto. El componente emotivo relacionado con la grandeza del Madrid, que siempre es el candidato, ¿no? Sí, el componente emocional está, siempre es un factor. Los jugadores tratan de controlarlo, sobre todo los del Madrid ya tienen una cierta cultura en esto, ¿no? Porque ya han pasado por varias etapas. Yo creo que la experiencia justamente sirve para controlar los nervios, la ansiedad, para sentirte más seguro. Por el caso del Liverpool, y acá Cristian lo podrá detallar, es el partido, acá van a poblar las hinchadas, yo no sé, me parece que es 60-40 y los jugadores saben que es un partido. No, va a ser más. ¿Va a ser más? Sí. 70-30. 80-20. 80-20. Tranquilamente. Para mí sí. ¿De quién? ¿Pero de quién? ¿Quién a quién? Porque la gente de Liverpool va a comprar las entradas. No. O sea, van a comprar desde ya todas las devoluciones que haya de parte del Real Madrid. Claro. Y van a comprar a los ucranianos. Acá el Liverpool no toman conciencia, ya lo van a ver mañana. Cuando lo vean mañana me cuentan, porque ver jugar al Liverpool una final de Champions, yo tuve la suerte en Estambul, es una identificación, es como ver jugar a un equipo argentino la Intercontinental en Japón. No, en la Intercontinental, antigua. La anterior. ¿Viste? Claro. Donde la gente hipotecaba las casas. Hay gente que ha sacado préstamos y ha rehipotecado sus casas, mirá que el inglés la cuida, para estar acá. Sí. Aparte, ponele 70-30, por ahí me fui. Ahí está, empezó a aflojar. No es un 60-40. Cristian, claro, hay una cosa que tenés razón. Me estuve leyendo, lo charlábamos con Diego Latorre en una de las salidas de las últimas veces, que en España se devolvieron entradas, o sea, real, y les ha resultado caro. ¿Por qué se devuelve? ¿Por el precio? Sí, entre otras cosas, ¿no? No, porque compraron entradas como parte de un paquete y los ucranianos son un poco pillos. Y acá, muchachos, prepárense, porque esto es la antesala del Mundial. En Rusia vamos a vivir mucho de lo que está viviendo acá. Los hoteles ucranianos empezaron a mandar email diciendo: cancelamos su reserva porque no hay agua caliente, porque no va a haber agua caliente, porque no va a haber wifi, o porque no. Y después le cancelaban y dicen: lo lamentamos mucho, le reintegramos su dinero, lo dejaban sin hoteles y después en el mismo cuarto aparecía a 10 veces el precio. Mucha gente española, madrileña, se cansó y dijo: claro, ellos cancelaban solidarizándose con el cliente, claro, pero en definitiva lo querían estafar. Exactamente, y después alguien vio que el mismo cuarto aparecía disponible a otro precio. Claro. Entonces se cansaron, esta gente está acostumbrada a ver finales y ganarlas, están dulces. Los del Liverpool arrancaron en camionetas con amigos, el club no organizó bien las cosas, Liverpool podría haber hecho mucho más por la gente, y la gente se largó, sin entrada. Sin hotel. ¿Negociás un 65 a 35? No, lo dejo en 70-30. Lo estamos viendo a Raúl en este momento. Gran representante de la historia. Goles, ¿no? ¿Cuántos goles? En el Madrid. ¿No jugó contra Boca a la final del 2000 o no? ¿Jugó con Salgado, Ruggeri? No. Con Chendo jugué. Claro, eso es una generación anterior. Otra vez Chendo. Está bien, ya sé, tres veces la dijiste con Chendo. A Chendo lo fuimos a buscar, Oscar, recién dejé el escritorio y fui a buscar a Chendo y no lo dejan venir porque no puedo hablar con la prensa. Sí, yo creo que lo sacan a ustedes antes que a Chendo, me parece. Si llega a acercar ahí, no lo dejan hablar con nadie. Imagínate si dan. Le dije, Ruggeri de Argentina y Chendo me miraba y no se acordaba, me parece, no, mucho. No, muchacho, no, defensor. No, vos lo querés hacer enojar, Cristian. No pasa nada, Cristian. Está bien. Un muchacho rústico, sí, ese mismo le digo. No, y dijo, bueno, por ahí mañana me pego una vuelta.
No creo que te haya hablado tanto. No, la realidad es que Real Madrid no lo deja, los tienen cortitos. No tuvimos la oportunidad de ver nosotros, no estábamos en vivo en ese momento, el momento de reconocimiento y de este tipo de práctica de Liverpool, pero se lo vio a Klopp con el mismo espíritu de siempre. Es un tipo que transmite como mucha alegría, mucha serenidad. ¿Estaba así? Sí, y así fue toda esta preparación. El Liverpool viene de una época muy, muy dura, donde tuvo humillaciones. Este proceso, muchachos, empieza con Brendan Rodgers. Cuando el equipo va y enfrenta al Real Madrid en la fase de grupos, hace 4 años, 5 años, ponen suplentes. La gente del Liverpool estaba indignada. ¿Cómo suplentes? No, porque después le ganamos al Ludogorets, el equipo búlgaro, ¿era? Ludogorets, sí. Sí, sí. No le ganaron, terminan no pasando, fue un desastre. Ahí la gente del Liverpool se cansó. Mucha gente había viajado a Madrid para ver un clásico, no lo pusieron a Steven Gerrard, cuidado un titular, estaban furiosos. Ahí, cuando me parece, Brendan Rodgers, el entrenador anterior, se termina de acabar la tumba y empieza el proceso de Jürgen Klopp, que realmente dio vuelta una página en todo sentido. Y no es fácil dar la vuelta de la página en Liverpool. Nosotros estuvimos muy cerca y lo charlábamos también con Cristian de la gran figura que tiene el equipo de Liverpool, de Salah, de Mohamed Salah. Y claro, con todo este asunto del Ramadán, esperaba algún síntoma. Si estaba más debilitado, no lo conozco, nunca lo vi entrenar, pero estuvimos acá 4 o 5 metros haciendo unos ejercicios. Cuando salió al campo de juego, ustedes saben que en esta religión que es sagrada para ellos, no pueden beber alcohol, entre otras cosas, beber ningún tipo de líquido, ni comer. No pueden tomar agua, no pueden hidratarse, no pueden hacer absolutamente nada. Acá y prácticamente el tema, desde que sale el sol hasta que se oculta el sol. Sí, la alimentación en sí, que tiene muchas limitaciones. Sí, que es uno de los tres pilares, ¿no? Claro. Uno de los tres pilares del futbolista, el entrenamiento, el descanso y la alimentación. Bueno, la verdad que lo vimos impecable, intacto, con una expresión de un jugador entero y que, según me dice Cristian, que él está acostumbrado a jugar en este proceso de un mes del Ramadán. Así que, en ese aspecto, hay tres jugadores que profesan la religión musulmana. Uno es Salah, el otro es Mané. Y Emre Can, que probablemente no jueguen en la mitad de la cancha del Liverpool. Está perfecto. Dejo dos cosas. Ahora Raúl, después de este corte que vamos a hacer, le quiere preguntar algo a Bati. Y les dejo a ustedes si hoy se define el Balón de Oro. El que gane hoy, gana el Balón de Oro, o dependerá también de Messi y compañía. Bueno, ahora después de esta pausa seguimos con más 90 minutos desde Kiev y desde aquí, desde Buenos Aires. Ingresá en futbolargentino.tv. Está bueno. Está bien, hay que verlo, chiquito. Hay que verlo. Sí, hay que estudiar a los rivales. Hay que estudiar a los rivales. Bueno, hablando de estudiar, sí. Raúl, vos tenías pregunta para un especialista. Sí, para Gaby. Gaby, una pregunta. ¿Cómo lo ves a Ronaldo vos? ¿Mejor con Bale o con Benzema? Buena pregunta, ¿eh? Te sorprendimos. Yo creo que juega mejor con Benzema, sí. Ajá. Pero me parece que se siente más cómodo con Benzema. Es la impresión que tengo. Vos decías, Raúl, porque sentías que Bale por ahí... Sí, como Bale a veces, viste los partidos que uno ve, que Bale que por ahí le tira un poquito más de centro a Ronaldo, y Benzema ocupa un poquito más el área. Por ahí, por eso yo creo que muchas veces lo está poniendo hoy por hoy a Bale, ¿no? Pero sí, es verdad, pero a mí me parece que Benzema le crea más espacios. Se lleva mucha marca y se la da redonda también, ¿eh? Cada vez que se la tiene que dar, da bien. Son los dos grandes jugadores. Bale es un poco más agresivo, más veloz y todo eso, pero... Más de contragolpe. No es tan claro como Benzema. Gaby, si fuera más vos, de contra, sí. Si fuera vos, ¿con cuál te sentirías más cómodo de los dos? Bale. A mí dame la 9, después del que está al lado me adapto yo. No, pero por eso, ¿con cuál? Ya te dio la 9, ahora sería, ¿con quién? Ya tenés la 9. Por característica te pregunto, ¿cuál te sería más cómodo? Y bueno, si tengo uno que me lleva dos o tres defensores y juego con Benzema. Pero si no tengo Benzema, lo pongo a Bale y le digo, vos no encarés para el área, encará para el banderín del córner. Y allá tirame centros. Claro. Si llego, porque es rápido ese. Sí, es rápido. Sí. Muy bien, Gaby, quedaste bien con los dos. Te felicito. Bati, no pueden llegar. No, es la verdad, qué sé yo. Yo fui siempre uno que se adaptó al compañero que le tocaba, ¿no? Nunca pretendí mucho del compañero, más bien
yo trataba de ver lo que él me podía dar o lo que le resultaba más fácil y yo me adaptaba. La verdad que elegir entre uno que te tira, que desborda y te tira centros, y uno que te abre espacios y también te deja en posición de gol, no sé, no sabría elegir. Me vienen bien las dos cosas. ¿Es difícil que jueguen los tres juntos? Es más difícil, me parece. Han jugado, me parece que un poquito más difícil. Sí que han jugado, pero hoy digo. Poco. Claro. Digo mañana, perdón. No, sí. Mañana. Viste que estamos todos diciendo hoy. Yo lo dije hace un rato, estamos diciendo hoy. Nos están metiendo tanto en clima. Sí, es cierto que aparte, al tener a Isco, la alternativa de Isco, la alternativa de Asensio, es curioso porque en la Champions League pasada, la lesión de Bale le habilitó la entrada a Isco y terminó siendo decisivo y Real Madrid jugó. Terminó jugando de otro modo. Y, pero Isco, ahora es más que por te, elección. Isco es el que te mete la pelota, como dice Bati, que Benzema te lleva y te mete la pelota a Isco. Ese es el jugador es distinto. Para tener pelota. Claro, para jugador distinto. Ahora, por características, Bati, yo recién cuando Raúl planteaba esta pregunta y lo charlábamos en el corte, yo decía, el 9 de referencia. Muchas veces, el otro día lo hablamos con Ángel Capa incluso, que los defensores hasta prefieren tener un 9 de referencia. Y se está dando esta característica ahora de que están quedando un poco relegados. Firmino del otro lado tampoco es un 9 de área, sí, de área. Pero según qué 9, es el 9 de referencia también. Por eso, Dani, porque ahí no tenía Batistuta, no tiene 9 de referencia. Hay una tendencia de varios entrenadores en Europa a ese juego. A ver, para que se entienda el ejemplo, poner a un Dybala de 9. Sí. Sin embargo, a ver, si vos tenés a Benzema, se lo preguntó Oscar, y Capa dijo, bueno. Benzema. Sí, me sí, parece sí, que sí. El peso específico del delantero. Tiene que ver, claro, ¿cuál es el centro delantero que vos tenés la referencia? Claro. La tendencia es a sacar. Sí. Preguntale, lo tenés a Oscar ahí. Sí. Ahí, preguntale qué prefiere. Si prefiere un 9 como nosotros. A Benzema, a vos, que, a Crespo. Sí, le dábamos referencia, pero. A ustedes. Sí, para marcar. No, sí. No al otro, que mirá se vos. Me va para todos lados. Y bueno, no lo tengo. Le da la razón a la nueva tendencia. Bueno, Guardiola lo hizo que con Messi. Que está sacando 9 de área. Lo hizo con Messi. Cuando el falso 9. Bueno, pero me sacaste del equipo, Oscar. Claro, me sacaste, me limpiaste. No, boludo, no escuchaste que te dije, prefiero marcarte a vos, que estés vos jugando de 9, bien parado sí, ahí. Sí, de 9. Sí, claro, pero. Sí, pero eso es bueno y malo. ¿Eh? O sea, bueno y malo. Vos lo estás poniendo para el equipo rival, no para el tuyo. Tienes razón, Bati. Claro, vos decís que es más fácil, Bati. Claro. Para vos es más fácil, Bati. Para el defensor. Me lo morfo en un pancho, pero. Me deprimiste. ¿Escuchaste, Bati? No, es difícil los chiquititos. Sí, escuché. No, es difícil los chiquititos para nosotros. Escapan, es difícil los chiquitos que se te escapan, que se te van para los costados. Dani, lo que quiere decir Oscar es que tener una referencia fija. Yo tengo que marcar a este, después te puede ganar o no, claro. Pero, ahora, Bati, ¿vos advertís también esta tendencia? Que hay menos 9 de área. O que por lo menos los entrenadores están buscando más eso. Sí, sí. Bye. Están, sí, veo que sí. Creo que el último 9 de área como de nuestro estilo fue Vieri hace varios años. Después de eso vi siempre jugadores que van, que buscan, que son impacientes, que necesitan un poco la pelota, juegan más para el equipo. Gente de área que se dedique exclusivamente a eso, que sea profesional en eso. Ya no quedan. ¿Vos sabés que en la final de Bati, en la final de Barcelona Santos, una final del Interclub, del Campeonato Mundial, de la Copa Mundial de Clubes, Guardiola dice, esto lo leí, contó que vio 25 videos del Santos, y después de 25, y después de ver 25 videos del Santos, decidió jugar sin delanteros. O sea, no solamente sin referencia, sin delanteros. Armó una línea de 3. Y el resto volando, la mitad de la cancha. Y le hizo 4 goles, dice, porque le sacó a los 2 grandotes del medio, a los 2 centrales, le sacó la referencia. Esto dice Guardiola, tocó por los costados, era el Barcelona de Xavi Iniesta, claro, pero digamos, lo sacó a todos y los perdió, los dejó sin la referencia, lo que decía Oscar, sí. Los dejó sin la referencia a los 2 centrales del Santos, digamos. Sí. Y yo creo que yo coincido con el negro Bulos aquí, o con Daniel, que hay cierta tendencia de buscar más jugadores, más 9 de maniobra. Sí, bueno, de hecho yo dije que no hay más, digamos. Están en extinción, no se juega más. Con un 9 clavado ahí que no salga del área y que espere a empujar o a terminar la jugada del equipo. Es muy común ver a 9 que salen, que generan espacios,
y que hacen entrar a otros compañeros. Es normal. Hacen lo que yo le hice a Oscar Ruggeri cuando jugó el famoso Fiorentina-Ancona. Claro, exactamente. Yo no la toqué. Exactamente. Mis compañeros metieron 7 goles. Salió goleador otro. Sí, sí. Lo que pasa es que a mí me aburría. Mati, anda pensando para después de la pausa, porque te voy a preguntar si Higuaín no es uno de esos viejos nueve. Pero después de la pausa, después de esta pausa. Sí, sí. Fábregas, Frávega, ¿dónde le ubicamos a Pipita Higuaín en esta nueva tendencia con los números 9? Lo ubicamos en el medio, del medio para lo moderno. Ajá, ajá. Claro, porque claro. Sabe moverse bien en el área como. Sí. No es uno que acostumbra a pelearse con los centrales, pero es uno que se mueve bien ahí. Y cuando el equipo lo necesita, sale, como está haciendo últimamente en la selección, porque en la selección, por lo menos hasta ahora, con el juego de la selección es como que se vio un poco obligado a salir del área, a crear espacios. Y bueno, y lo hace, para mí lo hace bien. Perfecto. Para mí es el 9 de la selección, así que. Ah, mira vos. No sí, tengo es el 9 de la selección. Perfecto. Bati, muchas gracias a vos. Tienen trabajo por delante todavía. Estaremos, por supuesto, mañana. A Juanjo, a Marcelo, a Cristian, a Diego allí. Nos reencontraremos con varios de ellos en un rato más, dentro de unas cuantas horas, para hacer la llave del gol. Gran trabajo allí en Kiev. Hoy hemos estado con 90 minutos, justamente hablando de este partido que mañana seguramente va a tener la atención de medio mundo futbolístico. Gracias, muchachos. Trabajá, Mati, trabajá, ¿eh? Bueno, señores, nosotros nos vamos de acá. Vamos, Dani. Hoy a las 21, ahí? La llave del gol. ¿Qué es eso? Muy bien, vamos a ver. Tengo una camiseta, esta se va hoy con los televidentes de la llave del gol, la de Mohamed Salama. La tengo mucho en las manos, perfecto. Tiene el 11. Me encantó el gol. Te va a encantar. Se lo llevan los televidentes de la llave del gol hoy a la 21. Muchachos, nos vemos. Chao. Buenos días acá para los dos. La primera pregunta para Cristian y después le hago una a Franco. Ayer charlamos con Lucas Vili, una linda nota, y él decía que a ustedes, Cristian, a los más pibes, vos no tenés 10 partidos en la mayor y hay otros chicos que están en la misma circunstancia, que en un momento los más grandes les dijeron que la mierda recaiga sobre ellos, que ustedes no se hagan cargo de la herencia ni de la mochila, porque los protagonistas de las tres finales obviamente tienen ganas de que esta vez se dé, pero que obviamente saben que si ustedes juegan condicionados va a ser mucho peor, porque por algo llegaron a la selección. ¿Cómo fue ese mensaje? Si lo entienden, si tienen que jugar liberados, si hay que jugar un poco de manera inconsciente, porque un mundial, por supuesto, es diferente a todo. Sí, yo creo que sí, hay que estar tranquilo, tratar de disfrutar cada partido que nos toque jugar y tratar de aportar lo mejor de cada uno. Si bien lo que dijo Luca, yo creo que está bien que lo diga él, más para nosotros, que nos deja más tranquilos y nada, nosotros estaremos con mucha confianza y trataremos de hacer lo mejor posible. Franco, y esta para vos, estamos en vivo para Estudio Fútbol y para Radio La Red. Obviamente que la selección es distinto porque tiene a los mejores, a vos te toca llegar de grande a este lugar que obviamente ansiaste toda tu vida. Quiero preguntarte si en el entrenamiento de ayer o en el entrenamiento de hoy, más allá de que por momentos trabajaste aparte, por momentos trabajaste con los jugadores, si sentís que hay una situación distinta de la que uno vive en un club. A vos te tocó ser figura durante muchos años en Nacional y también fuiste figura desde que llegaste a River. Si ves que los futbolistas de Europa tienen algo más, si cuando te tocó estar frente a Messi, frente a Di María, frente a Gonzalo, frente a Agüero, hasta en la definición te das cuenta que tienen otra velocidad o que tienen otra categoría. Sí, totalmente. Yo creo que más que nada hoy, que ya me integré con el grupo, que pude hacer trabajo de campo, pude hacer trabajo de definición, se nota la calidad, se nota totalmente la calidad de cada uno de ellos, a la hora de definir, esperan hasta último momento a ver qué va a hacer el arquero, siempre intentan a un palo abajo o un ángulo, la verdad que tiene otra calidad. Obviamente a uno le sirve mucho para seguir sumando experiencia,
seguir sumando entrenamientos, y la verdad que es un orgullo entrenar, compartir el día a día con jugadores de élite del mundo, así que aprovechar, aprovechar este momento, disfrutarlo al máximo, porque bueno, no se vive todos los días. Buen día para ambos, aquí estamos en vivo para 90 minutos de fútbol. Primero a Franco, estando chiquito Romero, uno entendía que tanto Caballero como vos quizás estuvieran un escaloncito más abajo. Hoy lamentablemente, seguramente lamentarás la ausencia de Chiquito Romero, pero digo, esto los pone a los tres arqueros ahora en la misma medida como para pelear y quedarse con la titularidad del arco. Y hay que trabajar, cada uno de nosotros, hablo de los arqueros que estamos acá, los tres, vinimos a aportar, a trabajar. Obviamente después la decisión, como todo, la tiene el técnico, en quién va a ser el arquero, quién va a jugar, pero nosotros de nuestro lado aportar, sumar competencia, porque esto es una competencia sana, sumar competencia, y después la decisión la tendrá el técnico. Y para Cristian, en tu aparición has sido comparado muchas veces con Claudio Paul Caniggia, en el que ha vestido la camiseta de la selección, que ha dejado una imagen. ¿Cuánto no tenés que traicionar tu manera de jugar estando en la selección, más allá de que obviamente el técnico te pedirá cosas, y para ser ese Claudio Caniggia que todos, o los que tenemos cierta edad, hemos sabido ver en la selección nacional, de esa velocidad y de esa explosión? No, la verdad que tiene que ver mucho, porque si uno se siente muy, muy mal en la cancha, después se nota para la selección. Yo creo que me comparen con esa clase de jugador, la verdad que a mí me pone muy contento y me llena de mucha felicidad que me comparen con él, porque la verdad que era un jugador muy, muy bueno, donde todos dicen que tenía la característica mía. La verdad que me comparen con esa clase de jugadores me da a mí mucha confianza y mucha gana de seguir aprendiendo. Leo Paradiso para TN y Continental, estamos en vivo. La primera pregunta para Cristian. En alguna ocasión hemos visto a Lautaro Acosta como jugando como volante y tal vez retrocediendo demasiado, teniendo de marcar. Yo te quiero consultar si vos crees que aquí en la selección, con las formas del técnico de Sampaoli, tal vez tengas que marcar más que Boca, más de lo que lo haces en Boca. Sí, si bien en Boca marco, bajo ayudar a mi compañero, yo creo que lo que te pide el técnico en la selección es atacar y defender, y bueno, lo haré con la mejor manera, y si tengo que bajar unos metros más abajo lo haré, no tengo ningún drama, porque eso lo fui aprendiendo desde que arranqué en Boca, y bueno, si me toca, como te dije antes, bajar un poco más, lo haré. Y la pregunta para Franco tiene que ver con Romero. No tuviste la posibilidad de cruzarte en un entrenamiento cuando él se iba o llegabas, pero tuviste la posibilidad de hablar, de intercambiar algún mensaje con él para ver cómo estaba. Ayer Mascherano hablaba de cómo había sentido el golpe el plantel ante la ausencia, y también te quiero consultar cómo has encontrado el plantel desde ese punto de vista. No tuve la oportunidad de hablar con él. Pero un momento de mucho dolor, uno se pone en el lugar de él, y a tan pocos días de estar en un mundial, sufrir una lesión. Entonces, mandarle mis saludos como lo hice anteriormente, por los medios de comunicación, mandarle muchas fuerzas, mucho ánimo, una pronta recuperación, que bueno, que va a salir adelante de esto. Y la verdad que con respecto al grupo, me encontré un grupo bien. Obviamente me imagino un poco dolido por lo que pasó, porque es un compañero que ha estado siempre acá en la selección. Entonces, bueno, un momento difícil, pero bueno, ya hay que mentalizarse en seguir adelante y seguir preparándose de cara al Mundial que se aproxima.
Acá, ¿qué tal? Saludo para los dos. Rama Pantoroto de Telefe Noticias y el noticiero de la gente. Primero para Franco. Saber, en este momento tan espectacular que te toca vivir, digo, si te encontraste con Leo Messi, si tuviste que taparle alguna pelota o si te atendió mucho ya a esta altura del partido. Y bueno, saber eso un poquito. No, bueno, como dije antes, la verdad que es un privilegio, es un honor poder compartir con Leo cada entrenamiento. Y la verdad que bueno, que hoy pude estar con él entrenando en el tema de definición. Y la verdad que es un crack como define, la sensibilidad que tiene a la hora de, bueno, de definir bien a un palo. ¿Te hizo alguno? Yo creo que todos los goles. Bueno, porque venimos elogiándote mucho, por eso pregunto. Bueno, la verdad que, como repito, a la hora de definir, es un crack, tiene esa cualidad, tiene ese don, y la verdad que bueno, que disfrutarlo, uno mientras está ahí, disfrutarlo. Y para Cristian, bueno, saludarlo también, tenés al lado a un monstruo realmente también, te tocó enfrentarlo, y me gustaría palabras tuyas de él, a ver qué pensás, porque él se deshizo en elogios también de Leo, está bueno escuchar de un crack, como habla del arquero que tenemos también ahora. Sí, bueno, nada, solo decir que es muy buen arquero, que la verdad que a nosotros nos sacó mucha pelota y cada vez saca más pelota. Yo creo que contra Racing, creo que el Chacho ya se volvió loco con él porque le sacó mucha pelota cuando jugaba en Central y cuando está jugando ahora en Racing. La verdad que es un arquerazo y bueno, a disfrutarlo también acá, que lo tenemos con nosotros y bueno, que le vaya de la mejor manera y que lo disfrute. ¿Cómo están? Buenas tardes, aquí Luis Fregosi para Crack Deportivo, estamos en vivo. La primera pregunta para Cristian. En algún momento Lautaro Martínez señaló que se sentía un poquito atrasado, digamos, con el fútbol, con el juego de Europa, ¿no? Con lo que jugó esos minutos allí en España. Quería saber si vos, ya habiendo jugado los amistosos que jugaste en Argentina, sentiste lo mismo, que hay otra velocidad con el fútbol europeo. Sí, obvio que sí, porque son jugadores con mucha técnica, con mucha clase, que te juegan a un toque, te juegan a dos toques, y la verdad que nosotros no estamos tan acostumbrados acá en Argentina a jugar tan rápido, con tanta técnica, pero yo creo que si a medida que te va para afuera, por ejemplo a Lautaro le tocó ir afuera, yo creo que va a aprender mucho de eso y bueno, yo creo que se va a adaptar de la mejor manera. Para Franco, si sentís que estás un poco en desventaja, digamos, con la competencia con Caballero o con Guzmán, porque todavía no jugaste, ni siquiera habías sido citado en este ciclo con Sampaoli. Bueno, un poco me tocó no empezar la semana completa por el tema de partidos. Teníamos que, bueno, que completar partidos con River, Copa Libertadores. Y si uno se pone a pensar, perdí un poco de días. Estando acá con el plantel de la selección, poder compartir más días, entrenar. Pero bueno, uno de a poquito se va ahí poniendo a la par, entrenamiento tras entrenamientos, y estar los tres en un buen nivel porque no sabemos a cuál va a necesitar el técnico. ¿Qué tal? Buen día para los dos. Mariro Varela, de Radio Niwil y Canal 7 de Mendoza. Primero para Cristian. Bueno, ¿con qué sensación te encontrás estando dentro de la lista de 23 en esta oportunidad, jugando frente a Messi, o con Messi, mejor dicho? Sí, solamente disfrutar del momento que me toca vivir en esta actualidad y nada, después y me toca jugar, aportar lo mejor de mí, y si me toca jugar al lado de él, la verdad que sería muy lindo para un jugador, porque estar con el mejor del mundo, la verdad que se siente muy bien. ¿Sueño cumplido? Sí, ojalá que sí. Y para Franco, si podés asegurar que después del Mundial te vas a quedar en el fútbol argentino.
Bueno, la idea es quedarme. Es quedarme. Hace poco tiempo que llegué a Argentina, que llegué a River. Y la idea es quedarme. Tenemos por delante la Copa Libertadores, que es un objetivo muy importante, tratar de conseguirlo. Entonces, sí, la idea mía es poder quedarme, poder seguir disfrutando más de lo que es el mundo River. Y la verdad, bueno, que en este momento la idea es poder continuar con el club. ¿Qué tal? Buenas tardes. Cristian, te quería consultar, continuando la pregunta de Franco, si para vos también la idea después del Mundial es quedarte en Boca, porque viviste una jornada muy especial en tu último partido de la Bombonera. Sí, primero está el Mundial y después se verá lo que pase conmigo. Todavía no hablé con nadie, no hablé con el club, no hablé con el representante, no tengo nada, ninguna oferta por ahora, así que nada, esperar tranquilo, primero está el Mundial, tratar de disfrutar esto que es muy lindo y después se verá lo que pase conmigo. Y para Franco, la gente pedía muchas caras nuevas y renovación, y ustedes sintetizan un poco eso. Te quería preguntar, ¿cómo veías vos a la... Maldanito, tirá un par de libros cuando ahí estemos ahí en Fox. Llevá, una valija con libros. ¿A quién le dice Maldanito? A Crespo. ¿A Crespo? Ah, no, pensé que pensé, se lo decías a La Torre, pero La Torre también lee mucho. La Torre, ¿qué va a leer? ¿Cómo? Sí, lee mucho. Después voy a sumar enseguida a Gambetta a la charla. Bueno, Hernán, te mando un abrazo grande, gracias. Sí. Bueno, un abrazo grande y espero verlos temprano, dale. Nos vemos. Chao, Hernán. En Italia. Todos los idiomas tenés, Hernán. Presto. Voy a aprender con vos, digámosle. Y combati. Digámosle. Tanti grazie. Tanti grazie. No, grazie. Más perché. Lo único que aprendí con el pie. Más perché. Porque es así. Tanti grazie, Hernán Crespo. Nos vemos a Rusia. Ahí va. Sí, nos vemos allá, en Rusia. No, pero sí, en italiano. Abrazo, Hernán. Ahí está. Un abrazo grande. Bati te la clavó en el ángulo, ¿eh? Bati, bravo, Bati. ¿Cómo anda, Bati, querido? Bien. Acá disfrutando. La verdad que bien. Contento. No, ¿qué te parece? ¿Se ve? Aparte ahora, el año pasado estuvimos parados. Se ve que hicimos un buen trabajo y hoy estamos en unas banquetas. Y cuando termine este partido la llevamos para el quincho. No, el lugar es impresionante, es un partido tan grande, lo quiero sumar, está Juanjo también ahí, lo quiero sumar a Diego La Torre, Gambetta, ¿dónde estás, Gambetta? Está Marcelo Benedetto, un equipazo de Fox, va a relatar Mariano Clos, la final de la Champions, la van a poder vivir por esta pantalla, ahí está Cristian Martín, te saludo, Diego, Marcelo, Cristian, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Acá estoy con los compañeros, ¿qué hace Seba? Saludos a todos por allá, Hernán, si está escuchando, bueno, a Bati, a Juanjo. También, aunque estuvimos compartiendo el programa con Alina, con Agenda. Así que, bueno, aquí estamos con Marcelo. Está a punto de salir el Real Madrid a calentar. Seguramente los muchachos deben estar cambiando. Así que un placer. Realmente un enorme privilegio estar acá en el campo de juego, al borde del campo de juego, con los chicos distribuidos todos estratégicamente para poder contar detalles. Seba, compañero, de lo que será este entrenamiento del Real Madrid, el último previo con la charla, la conferencia de prensa. Y seguramente un equipo que no va a ser confirmado, más allá de lo que sucede y lo que le puedan preguntar a Zidane, uno puede especular, pero Zidane ha decidido firmemente no entregar demasiadas precisiones. Por parte de Liverpool, terminó de entrenar hace un ratito, no hay casi ninguna duda, el equipo se arma solo, no le sobra mucho tampoco a este Liverpool. Así que un entrenamiento interesante vimos, ¿no? Diego, te sorprendió que lo manejaba el entrenamiento el segundo, ¿no? Jürgen Klopp casi ni intervino. Sí, bueno, está bien que es un entrenamiento recreativo, pero esto suele suceder a veces. El entrenador no solo eso, sino es un manager y delega el entrenamiento en el segundo. No solamente lo ha hecho Klopp, sino muchos entrenadores, más allá de que este era un entrenamiento casi informal para la prensa, para medir cómo está el campo de juego. Muchos jugadores salieron contrariados un poco con Sebastián, con el estado del campo de juego, ¿no, Marcelo? Sí, es verdad. Es la primera vez que ocurre este tipo de situaciones. Uno siempre elogia el campo de juego, pero acá decían que estaba algo duro. Y veremos cuál es el semblante de la gente del Real Madrid. Sebastián, acá estamos para evacuar todo tipo de dudas con Juanjo y Bati arriba. Todo lo que ustedes quieran, se viene el momento clave que es el reconocimiento del campo de juego de la gente del Real Madrid. Sí, veía que estaban trabajando detrás de ustedes. Me parece que estaban tratando de aplanar un poquitito
el campo y estaban trabajando justamente ahí. El equipo de jardineros vino especialmente de Bournemouth, de Inglaterra, contratado para este evento y me parece que se quedaron cortos. Muy bien. No, medio campo se lo dan a un equipo y medio campo al otro. Claro, no pisen para que no pisen toda la cancha. Claro. Pati, ¿el peso de la historia juega estos partidos? ¿El peso del Real Madrid lo juega? ¿O es más que nada para nosotros, para la previa y cuando arranca el juego ya no importa la historia? No sé qué responderte, la verdad, porque entras a la cancha y te olvidas de todo. Seguramente en la previa los jugadores del Real tienen más experiencia, saben cómo vivir estos momentos. Esta es la tercera final seguida que juegan. Varios de ellos, ya 8 jugadores del Real, ya ganaron 3 copas, ahora van por la cuarta, o ganaron 4 y van por la quinta. Claro. Y claro, eso te sirve, ¿no? Ya estuvieron, ya vivieron, ya saben lo que van a sentir y cómo controlarlo. Cosa que el Liverpool no tiene, porque ninguno de los jugadores del Liverpool jugó siquiera una final. Y bueno, eso en la previa pesa. Cuando entras a la cancha, por supuesto, toda la pelota es redonda y va para un lado, para el otro. Y hay variantes que pueden hacerte ganar confianza o perderla. Así que no sé, la respuesta está en el medio. Pesa, pero no tanto. Inclusive, Seba, ¿sabés que yo le preguntaba cuando nos encontrábamos aquí con Bati en el estadio? Un abrazo para todos los muchachos. Si habías jugado en este estadio. Y vos me decías que no te acordabas si habías estado o no acá. Si alguna vez habías pisado este estadio de Kiev. No me acuerdo. No. Llega un momento que cuando jugás tanto y la vida del futbolista es hotel, estadio, es como que medio te perdés, y yo de hecho no me recuerdo de muchas canchas donde jugué. Esto viene a colación de que Sergio Ramos, por ejemplo, aquí levantó una copa, la Eurocopa, sí, 2012, con la selección de España, aquella paliza histórica a Italia en la final 4-0, y eso tiene peso a la hora de, por ejemplo, Sergio Ramos salir a la cancha, o en realidad uno son imágenes que ya quedan muy en el pasado. No, imagínate que los del Liverpool, que les interesa que Sergio Ramos haya ganado acá. Lo que sí tiene peso es para la positividad, para lo positivo que hay en la cabeza de Sergio Ramos. Dice, esta cancha jugué bien acá, me trajo suerte, ya salí campeón. En los momentos previos no es lo mismo encararlo con recuerdos positivos que con recuerdos negativos. De hecho, los psicólogos trabajan sobre esto. Claro. Traer a la mente todo lo que te pueda ayudar a sentirte bien. Este tipo siempre es una motivación extra, ¿no? Siempre a ver, hemos dicho, que te hicieron llegar hasta donde estás. Habla Sergio Ramos en la conferencia de prensa. Lo escuchamos. Con tanto orgullo y tanta hambre de querer seguir ganando, que si encima te ofrecen oportunidades como volver a jugar una final de Champions, pues creo que es suficiente motivación para motivarte, ¿no? Para nosotros es un privilegio poder defender un año más este título y tener la oportunidad también de hacer historia, pues siempre es muy, muy positivo. Sobra la motivación, ¿no? Con este escenario. Bueno, yo creo que acaba de decir todo Sergio, ¿no? Nuestra motivación cada día despertar para entrenar, para jugar, para ganar todas las competiciones que jugamos. Yo creo que la motivación es esta, ¿no? Es saber que estamos aquí otra vez, con trabajo, con humildad, con este hambre de ganar cosas y vamos a seguir así. Yo creo que, aparte de lo que hemos ganado, yo creo que ya pasó y ahora tenemos en mente solo el futuro presente, ¿no? Que es jugar y ganar lo que hay. Take the question just next colleague. Yes. Hola, una pregunta para Marcelo, Javier García para RealMadrid.com. Se ha hablado mucho del potencial de los dos equipos mañana. ¿Qué tipo de partido esperas? ¿Crees que va a ser un partido más de ida y vuelta o más táctico? ¿Qué te imaginas para mañana? Bueno, yo creo que los dos equipos atacan, ¿no? Mucho, depende de cómo va a empezar el partido. Tenemos en mente lo que tenemos que hacer, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Estamos preparados para ello, pero en una final puede pasar de todo. Yo creo que hay que esperar un poco a ver perfecto, cómo va a ser el inicio del partido, pero yo creo que va a ser un bonito juego, ¿no? Un gran espectáculo para los apasionados del fútbol. Let's take question this side. Here, yes.
Buenas noches, Bernardo Melo, periódico Globo desde Brasil. Pregunto en español porque, claro. Ustedes estuvieron contra Liverpool en 2009 en Champions octavos de final. ¿Qué piensan que cambió en Real desde este tiempo hasta ahora? Bueno, yo creo que en un equipo cuando hay muchos años cambian muchas cosas. Yo creo que lo que no ha cambiado ha sido el hambre de ganar títulos, de ganar cosas importantes. El Madrid tiene una historia y nos ha enseñado muy bien que es pelear por todos los títulos, que los campeonatos que disputamos, ¿no? Y yo creo que ha cambiado muchísimo, pero si se empieza a decir lo que ha cambiado aquí es imposible. Second row here, gentleman with white, yeah. Marcelo, aquí Antonio Mola, Radio Nacional de España. Decía Jurgen Klopp esta semana en una entrevista que subes muy bien la banda, pero que no sabes defender. Señores, salimos un segundo, están hablando en el seleccionado argentino Armani, Pavón, Boca River, River Boca, la selección argentina. Vamos, Armani. El objetivo es buscar el Mundial, tratar de pelearlo, entonces aportar de mi lado todo lo que pueda para el grupo. Gracias. Cristian, fuiste el jugador de Boca que más partidos disputó en esta temporada. ¿Te vino bien este descanso de que no haya partidos oficiales como para llegar al Mundial en plenitud física? Sí. Si bien jugué todos los partidos, yo creo que estos partidos que no tuvimos, yo creo que estuve en un momento donde descansé mucho. Ahora metido acá con la selección, tranquilo, disfrutando del momento. De lo lindo que es esto, y la verdad que bueno, como bien dijiste, la verdad que me vino muy bien descansar un poco. Para Franco primero, quiero preguntarte si, siguiendo tus actuaciones, obviamente has sido muy elogiado, pero vos también calculo que te das cuenta cuando haces las cosas bien, ¿en qué momento vos te sentiste dentro de la lista? Si hubo un momento en el cual vos dijiste, con este nivel, no sé si tengo que estar, pero sí te sentiste con nivel de selección. Bueno, desde el momento que tuve la oportunidad de poder charlar con Jorge, con Sampaoli, desde ese día seguí trabajando, seguí esforzándome en los puntos que él veía que podía mejorar para tener una chance en la selección. Entonces, desde ese día me planteé de seguir trabajando, de cada partido que tenía, seguir aprovechándolo, seguir corrigiendo cosas, mejorando, para tener esa oportunidad que estaba esperando. Y para Cristian, quiero preguntarte cuánto tiene que ver Guillermo Borros Schelotto en tu presencia acá. En algún momento hasta, no cuestionado, pero sí se habló de tu nivel en la primera de Boca, y él te dio continuidad y finalmente terminó llegando al Mundial. Sí, si bien cuando arranqué jugando en Boca no arranqué en mi mejor momento, yo creo que él me bancó siempre en la buena y en la mala, así que nada, él tiene mucho que ver en esto porque me bancó siempre y la verdad que le voy a agradecer toda mi vida. Cristian. Para Pabón 12. Cristian, Franco, ya se definieron los primeros, los segundos en Copa Libertadores. No sé si cuando venían desde la concentración hasta acá hablaban entre ustedes algo respecto de lo que va a ser el 4 de junio, el sorteo. Pregunta para Cristian, ¿querés enfrentar a River en octavos? Qué pregunta. Sí, la verdad que sí. Bueno, todo. Yo creo que el hincha de Boca o como un hincha de River quieren enfrentarse entre ellos, y la verdad que bueno, nada, esperemos a ver primero qué pase en si te toca o no te toca. Si te toca, bueno, jugaremos el partido, y si no, jugaremos con otro equipo. Y a que no sabes cuál va a ser la pregunta para Franco, ¿querés enfrentar a Boca en octavos? Y si nos toca sería un muy lindo partido, y más en octavo de final de una Copa Libertadores. Yo creo que en esta instancia no se eligen rival, ya son finales
y uno tiene que estar preparado para jugar con el rival que le toque. Así que vuelvo a repetir, si nos toca con Boca sería muy lindo, porque yo creo que es octavo de final, entonces sería un espectáculo interesante. A Salgado. Esto lo había hecho Real Madrid en la Champions pasada. Ah, mirá, qué bueno, mirá. De llevar viejas glorias campeones del club para que estén con los jugadores. Esto es estar en todo, ¿no? En todos los detalles, Sebastián. Sí. Recién Seba decía, no se lo ve bien al campo de juego. Desde donde nosotros estamos un poquitito más distantes, ¿vos podés sacar alguna conclusión? Recién lo volvieron a mojar. Entre los de Liverpool y los del Real Madrid, volvieron a mojar el campo. De acá no se ve un campo muy... Me da la impresión de que está seco, justamente, de que está medio duro, inclusive. Uh-huh. Y bueno, esa es la impresión que tenemos desde acá arriba. Sentí algunos comentarios de los protagonistas que se quejaban justamente del campo, uh-huh. Así que esperemos que mañana lo puedan poner en orden. Cristian decía que había venido un equipo especial de Inglaterra para trabajar sobre el campo, así que... O les faltó tiempo o hicieron mal el trabajo. Creo que igualmente estos en un día hacen maravillas, así que es probable que mañana veamos un campo en excelentes condiciones. Se los ve distendidos y se me ocurre preguntarle rápidamente a Oscar Ruggeri lo que significa ponerse esa camiseta de Real Madrid, lo que impone para el rival y seguramente la confianza que imagino sentirán los jugadores del Real Madrid a esta altura, por lo menos así se los ve, ¿no? Primero porque hay la mitad de ese plantel ya ganó varias copas. Entonces eso te da, y saben que tiene una camiseta que lo respetan. Y ellos no salen a jugar al fútbol sabiendo que lo respetan. Ellos aparte de eso le meten toda la calidad que tienen, entonces ahí hacen la diferencia. ¿Al tanque? ¿Dónde está el tanque? ¿El tanque está dentro de la cancha? ¿El tanque cómo es? Cristian Martín. El Asco, ¿cómo era? El Asco Martín. ¿Dónde estás, Asco? Acá estoy, Oscar. ¿Cómo está vos? ¿Está Chendo ahí? ¿Está por ahí Chendo? ¿Está caminando Chendo por ahí al costado? ¿El de anteojito lo conocés vos, Chendo? Sí. No lo vi, Oscar. ¿Le mando saludos o...? Sí, anda a hablar con Chendo que nos cuente algo. No, sí. Está Chendo ahí, que está siempre sentado ahí a la derecha con un cuadernito del técnico. Que yo la otra vez que estuve con él le pregunté si escribía algo en ese cuadernito, porque está siempre con ese cuadernito ahí al lado. Y no sé qué hace ese cuaderno. Pero no está yendo ahí, ¿no? Ahora le preguntamos a la gente del Real Madrid, ahora lo rastreamos. Oscar. Dale, está ahí, sí, recién lo Yo quería aportar, que Oscar. Hola, Marcelo. Sí, vos sabés que ahora nos íbamos a acercar. ¿Cómo te va, Oscarcito? Quería aportar un dato, porque... Uno habla de lo que es lo que es la Champions y obtenerla. Recién escuchaba la conferencia de prensa de Zidane y también la de Sergio Ramos, entre otros, porque también estuvo Marcelo. Y decían, y para nosotros es la primera Champions, porque uno a veces vuelca la experiencia del plantel del Real Madrid, pero sin embargo ellos piensan que esta es la primera, con lo cual están hablando de la ambición del futbolista de no estancarse cuando a más de uno a veces se va distendiendo en el tiempo, porque va logrando los objetivos y esto forma parte de lo familiar. Con lo cual, saben que esto es el Real Madrid. Y otra cosa que yo quería destacar es que mucho se habla de gente y la cantidad de Champions que ha ganado. Es un histórico el Real Madrid. Pero acá hay jugadores, bueno, Cristiano va por la quinta, pero tiene 33 años. Pero quería apuntar que Carvajal, que tiene apenas 26 años, y Varane, que tiene 25, están a punto de ganar, o pueden llegar a ganar la cuarta. Y si en el promedio uno lo extiende, lo proyecta, se encuentra con una jerarquía increíble de este plantel, Diego. Sí, claro, acá hay muchos títulos, mucho dinero invertido, mucha jerarquía futbolística, ellos lo saben. Saben que también que hay rivales, que el partido mañana representa para ellos un gran obstáculo, que el Liverpool llega con esa energía y quizá con un poquito menos de responsabilidad. Yo creo que va a ser un partido difícil para el Real Madrid, porque contra rivales, y lo destacaba Cristian, mejores, el Liverpool se suelta, tiene que compensar, sabe que no puede dejar ningún detalle librado al azar y tiene tres delanteros fenomenales. Y el comportamiento defensivo del Real Madrid esta temporada, particularmente esta, no fue el mejor. Y confirmo, acá estamos muy cerca y el campo de juego no está bien, definitivamente, por lo menos no está bien
a lo que nos tiene acostumbrado una final de la Champions, porque estoy girando la cabeza y rápidamente nos encontramos con lugares donde está duro, sí, está claro, pero además levantado el césped y no habían trabajado en este sector de la cancha. Así que, Seba, voy con vos y con todos los compañeros. Ustedes van disponiendo algunas preguntas que nos quieran hacer en esta final de la Champions, señores. La transmisión increíble a partir del sábado, es decir, de mañana. Bien, es lo más parecido a un evento mundial, ¿no? Sí. Esto es lo que uno ve, observa, hasta el color. La puesta en escena. Ya que mientras hablaban nuestros compañeros, Cristian, Marcelito, Diego y Bati, yo veía ahí que los jugadores del Real Madrid están como sonrientes, distendidos, relajados. Sí. Es que se tiene mucha confianza. Como que lo llevan de manera más o menos natural. No, ¿no? Pero hoy es así, ¿eh? El día anterior, cuando vos vas a entrenar, es así. Cuando vas a ver el campo de juego, estás ahí. A la noche te empieza a agarrar. Esta noche ya, cuando cenás, cuando terminás la cena, todo empieza. ¿Sabes cuál es el elemento, Oscar, me parece, en este caso? Que ellos saben que ese es un arma para que el rival vea. O sea, saben que hoy Real Madrid, sí, uno de los grandes se argumentos que tiene, claro, es la experiencia en este, sí, tipo de finales. Sí. Entonces, mostrar eso, sí, no deja de ser. Pero también, no digo que lo hagan a propósito, ¿eh? Aclaralo, porque no, sí, es que lo hacen, no, a propósito. No, no es que están actuando. Claro. Que dijo, pero saben que eso influye. Claro. Es que tienen lo que dijiste vos. Digo, más de la mitad del plantel ya jugó las, claro, finales de Champions. Sí, claro. Y además vos sabés lo que tiene, la camiseta que te vas puesta, claro, que tiene, claro, peso. Sí. Y vos sabés que el tipo, sí, que te está, el tipo que está enfrente, que el escudito ese es muy pesado. Claro, no solamente la camiseta, sino la calidad de cada uno. No, claro. Ahora, Kai, uno creía que el Barcelona tranquilamente podía haber estado, ¿no? Sí, claro. Sí. Y es una pena porque, bueno, seguramente Messi quería estar jugando este partido. Sí, seguramente, porque sin, es un... Pero sin duda. El partido que Roma le da vuelta. Ahora, la cantidad de cosas que nos estaríamos preguntando nosotros ahora. Oh. Ahora. Hoy cómo llega, hoy gastado, hoy mañana, hoy Sergio Ramos, sí, hoy lo van a atender, porque podría ser contra el Real Madrid, ponele. Sí. O con cualquiera. Sí, claro. Uy, Dios. Uy, que íbamos a estar, sí, encendiendo, sí, una vela. Y, ¿o no? Y con temor. Ahora también, la chance de que llegara Messi a la Argentina a jugar el Mundial, campeón de Champions, también anímicamente, sí, no, era importante. No, que, el tema es que ahora, hoy, en la previa, todos tendríamos el miedo, porque, claro, no nos cambiará la vida de Barcelona. Bueno, no. Tiene que igual Cholo, llegar hasta acá hubiese sido jugar no sé cuántos partidos más, sí, tarde, ¿no? Tal cual, bueno, me pasó, sí, lo mismo con el City tenés. Sí, yo no sé si Agüero se hubiese operado. Muchachos, no, capaz que lo exigían. Otamendi, tenés el City. Dos partidos más. Pero escúchame, Pollo, hacerle la nota a Messi. ¿Y sabés lo que te dice el pibe? Quiere jugar. Bueno, es lo que le dijo al Cholo en su momento. Está bien, yo quiero ganar, sí, jugar y ganar todo. Eso ver, lo dijo. Yo voy a repetir una frase de Gallardo. Una cosa es lo que te dicen, otra cosa es lo que sienten. Obviamente él no puede decir públicamente que, digamos, está pensando en el yo mundial. Creo que Messi lo siente. Yo creo que Messi siente jugar. Esas cosas no las decís para que... Yo digo respecto de él. Pero eso no lo decís para quedar bien. Messi es una final de Champions. Para mí Messi es una máquina de competir y le gusta competir. Sí, quiere jugar. Nosotros, del lado nuestro... Igual dosifica más que antes. Sin ser despectivo, por supuesto, porque además es un jugador que nos encanta. Tuvimos miedo por Mesa, imagínate por Messi. Sí, claro. Anoche teníamos miedo por Messi. Por eso en la previa y desde el egoísmo, bien entendido, decir, bueno, dejaron la cajita de cristal y que no juegue. No, está la cuestión, lo de él, y yo creo, como decía Dani, que realmente no es una declaración para quedar bien. Él siente jugar. Ahora, desde en otro lugar, vos decís, bueno, no hay riesgo que mañana esté jugando. Las eliminaciones, que se mire, ¿qué pasó? Del Barcelona. ¿Qué pasó? ¿Qué dijimos? Es una cosa. Ah, ¿qué dijimos? Porque hacen comparaciones. Ellos que saben todo. Pero, ¿qué dijimos? No, pero está bien, sí, pero hacen la comparación. Mesa. No dije como dicen Mesa. Jugó con la Deportivo Lara. No, lo dijo Bulos igual. Coincido con Federico. Vos te podés agarrar. No estaba parado. Con Deportivo Lara. No estaba comparando a Mesa con Mesa. Hicimos un lío bárbaro por Armani, por Mesa, pegaste por Mesa. Está bien lo que dijiste. Que haber jugado. Y bueno, eso. Más allá que Messi juegue la final esta, si ahora estaría Messi ahí, yo diría exactamente lo mismo. Armani y Mesa tenían que estar concentrado, no jugar esos partidos. Está bien, jugar. Pero vos decís Deportivo Lara. Ahora, la final de la Champions y el pibe este está bien. Es que pero está bien lo que dijo el negro. El negro nos daba miedo Mesa. Pero
Juan pasó en un entrenamiento. Romero le pasó en un entrenamiento. Para Independiente. Para Independiente en la final de la Champions. Escuchamos una vez. Dale. Independiente hacía 23 años que no pasaba octavo de final. Con la historia que tiene Independiente, hacía 23 años que no pasaba octavo de final. Volvió el rey de copas. ¿Y vos creés que para Independiente no era importante el partido de ayer? Ah, que Messi juegue este y Mesa no. No era importante, sí. Y nunca se volvió a jugar Mesa. Pero ¿qué era más importante? ¿Para quién? Para la Argentina, ¿qué es más importante? El Mundial. Listo. Para Independiente. ¿Y si jugaba? ¿Y si hay un argentino en esta final? ¿Eh? ¿Si hay un argentino en la final de la Champions? ¿Y si te lo dijo recién? Sí, te lo dije recién. Bueno, entonces, ¿por qué? Estaríamos asustados. Para Independiente. Estarían jugando, pero con una razón, que es la final. Si Independiente jugaba la final de la Copa Libertadores, yo no te iba a decir absolutamente nada. Ahora, si me decís que tienen, que necesitan a Mesa para ganarle a Lara, entonces es no, para preocuparse. No, no necesitan. Bueno, pero por ejemplo, a ver, perdón, ayer... Usted sí, dice que no hay que subestimar sí a rivales. Porque... Pará, chavo, pero pará. Sí, porque ¿sabés cuál es el tema? Que Independiente tiene que tener un plantel que si no juega Mesa, juega el otro. Y puede haber una diferencia porque el pibe hoy es de selección. Puede haber una pequeña diferencia, pero no importante. ¿Me entendés? Bien, entonces, los uruguayos también jugaron, entonces queremos hacer la otra vez, volvemos a la misma. Cuando hagamos las cosas bien y se marque desde arriba, decir, esto es claro, así, ahí tiene cuando se juegue, cuando está Argentina y el técnico de Argentina dice, el negro bulo, mañana tiene que estar a las 2 de la tarde en la concentración, se terminó. El negro bulo no va a transmitir ningún otro partido. Mientras tanto, a las 2 de la tarde va a la concentración. Mientras tanto no esté eso, y mientras tanto no esté eso, y vos sos el técnico de Independiente y sabés que este es un partido fundamental para poder pasar a otra ronda, no, ¿te importa un carajo la selección? ¿Vos querés jugar, vos querés ganar, vos que estás o no? Qué lindo mensaje. O no. Qué lindo mensaje. No, porque ustedes se hacen los héroes, hay que dárselo. Ustedes, claro, es fácil. Gran mensaje. Tiene que dárselo. Que patrio, dar, se los tiene que dar. 25 de mayo. Viva la patria. Nada, feliz, viva la patria. Yo lo entiendo, yo lo importa entiendo. Un carajo. Paren también, 25 de mayo, todos los días 25 de mayo. Ahí arranca. No me empiecen con que 25. Ahí claro, razón. Hoy es 25 de mayo. Muy a bien. Ponernos escarapela, la bandera de Argentina. Somos Argentina. Razón. Después nos mandamos cada moco. Sí. Mañana razón. Ya se terminó la bandera, la tiro ahí y ya me mando cada moco, se encapuchan, van con un palo, te rompen el auto, basta. Dale, dale, paren, aflojen un poco. Sí, mezclo. Pero tienes razón, la verdad te aplaudo. Claro. Somos argentinos, somos más falsos que somos argentinos. Yo no, la verdad no me puse la carapela. ¿Y qué? ¿Soy menos argentino que los que tienen la carapela o una bandera que hacen así ahora en la Plaza de Mayo? No, no. No, porque soy argentino, recontra argentino. Y ya saben que me peleo con todo y le digo de todo a los demás que son de otros países. Porque soy bien argentino. Pero basta de esto que... Para... Figuretti. ¿Eh? De Figuretti. Ese, no, la patria. Serio? Porque la patria. Y yo escucho. Y después dice, y juro porque Dios y la patria me lo... ¿Cómo dicen? Me lo demanden. Si mandan cada moco... Yo digo, ¿no tienen miedo cuando juran así algunos? Mamita querida, me hacen calentar, al pedo. ¿Ya está? Ya estoy, che. ¿Ya está? Sigan ustedes, pueden seguir. No, digo lo que hay que cambiar. En todo caso, pero son los calendarios. ¿El 25 de mayo? Ya, está es el cumpleaños de River hoy, 117 años. Mirá. Y cumpleaños de la Bombonera. Mirá. Qué 78. Todos los festejos que hay hoy. Sí, mucho. Pasaré la cumpleaños. Pero, a ver, el festejo más importante es que es el Día de la Patria, ¿verdad? La gente come locro, se junta. A comer, claro. Come locro, qué lindo. Parte de a comer locro. Es parte de nuestra historia, de nuestra cultura. Yo no entiendo, la verdad que no. No, de verdad, enojarse porque es también... ¿Y te puedo decir algo? ¿Enojarme por qué? A ver. Pero estás como caliente porque hoy decimos viva la patria y ponemos el himno y... Bueno, la escarapela no sé, no la pusimos. No, porque, es una porque cadena, el resto pero... de los días, si vos, Carlos... Claro, pero a ver, vos, Ruggeri, que venís con el escudo de la AFA, no venís con la escarapela. Y el resto de los días... A ver, entonces sacate el saco de la selección. El resto de los días... El resto pero, de los días... ¿Y qué hacemos el resto de los días? ¿A vos te dicen feliz cumpleaños todos los días? ¿Eh? ¿A vos te dicen feliz...
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Tengo ustedes muy buenos días, muy buenas tardes. Arrancamos un nuevo programa de 90 minutos de fútbol, así como crees, ¿no? Tranquilo. Manejate, dale, dale, más bien. Yo te lo tomo acá. Más vale. Hacé la pausa. Ahí. Claro, nada, pero tranquilo, total, cuando estemos al aire te avisamos, no hay nada más. Espere, Fox, que ahora cuando termina, cuando corta Ruggeri empezamos el programa. Bueno, ahí largamos, Hernán. No, ya largamos, pero... el programa con el pollo y nos vemos allá y armamos un buen partido, ¿eh? ¿No? ¿El pollo qué tiene que hacer el pollo? Relatar. Mirá, Crespo, mirá, Crespo. Algunos goles le metí a tu equipo de Baby Fútbol. Muchos goles le metí a tu equipo de Baby Fútbol. Crespo. ¿Qué pasó con esta zurda? ¿Qué pasó después? ¿Cómo que después? Está intacta la zurda. Estamos al aire, quiero decir. Claro. Ahora jodete, porque Ruggeri empezó el programa hablando con vos. Claro. Y él trabaja con Fox. Nos vamos a ver allá. ¿Vos vas a estar allá? Sí, de Fox. Este está con los poronga de Fox. Ah, no. Este está con los del norte. Bueno, vamos a estar allá. Vamos a hacer partidos de fútbol. Vos quedate tranquilo. Pedí a los viáticos, Hernán. Que acá estamos complicados. Sacá viáticos para todos. Yo hablo con los de Estados Unidos, muchachos. El problema de Argentina es ustedes, yo no sé. Nosotros estamos fenómeno. Armaste un equipo ahí, Estados Unidos, contra nosotros. Vamos a ver. Vos jugás para eso, Ruggeri juega para nosotros. Le pega hasta... No, yo no puedo. Bueno, amigo, vamos a empezar el programa. ¿Vas a estar con el pollo o no? Sí. ¿Vas a jugar con el pollo? Sí, claro, sí, el pollo y, escuchá, y un tal Gambetta también parece que va. ¿Quién gana, Liverpool o Real Madrid, Crespo? La gente que juega, sí. Yo te hago la pregunta, pollo. ¿Qué le pasó a esa zurda mágica? ¿Qué le pasó? ¿Cómo relataste después? ¿Jugabas bárbaro cuando eras pibe? ¿Qué pasó después? Nada, me dediqué al periodismo. El fútbol es hasta los 30 años y el periodismo es hasta los 65, 70. Bueno, Hernán. No cortes, decirle que no cortes. ¿No cortes? ¿Qué lo dejamos al aire? Sí, ¿podés hablar? No cortes. Eso, cosa, hola. Tipo, 40 días con este tipo. Bueno, un abrazo, Hernán. No, pará, no cortes. No cortes. ¿Eh? Pará, que dice que no quiere que corte. Pero nos saluda, ahora nos va a saludar uno por uno. ¿Cómo te va? 40 días con este muchacho en Rusia, no, yo te digo una cosa. Termino, ¿sabes cómo? Te pido, por favor. ¿Cómo les va? No corte. Bueno, señores, ahí está el señor Ruggeri hablando con Crespo. Vamos a estar enseguida con nuestros compañeros. Está llegando el Real Madrid al estadio para el entrenamiento. Está llegando el Real Madrid. Señores, ahí va a llegar el equipo merengue, el Real Madrid, el candidato de todos. Sí, sí. A ver, Liverpool. Lo que quieras, dale. ¿Cuánto? ¿Qué jugamos? No, plátano. Plátano para todo el grupo. Plátano, porque además sé que es medio complicado. No, para, yo te voy a decir. Para. Hay problema. Pará. Te hago una pregunta. Pará. Si yo gano, digo yo el lugar donde vamos a comer. Si vos ganás, comer. ¿Qué querés? ¿Qué? A ver, ¿qué querés? ¿Qué? Y decime. Un regalo sorpresa. Listo, yo ya tengo el mío. Si pierdo. Bueno, yo tengo el mío. Anda si pierdo. Preparándote. ¿Está bien? ¿Un regalo sorpresa? Sí, pero anda. ¿Te lo traigo acá al programa? ¿Por qué no manda a tu señora no que importa. Salga y lo compre ya? Bueno, sí, lo va a comprar. Porque ya. Tranquilo. No hay posibilidad. Yo tiene que comprar y sale 2,50. No hay posibilidad. Ahora te digo una cosa. Yo te voy a decir algo. Te voy a sorprender. ¿Y yo? Vas a ver. Qué bien te va a quedar el pantaloncito 19. No, me va a traer un canje. El pantaloncito 19. No lo vas a poder creer. No lo vas a poder creer. Buen regalo, si no lo sirve la prueba. No, terrible regalo. Mirá si viene con el pantaloncito 19. Terrible regalo. Me trae el 19. Terrible regalo. Para eso tenés que ganar. Pero bueno. ¿Me mandaste un mensaje, Cholo? No, ya está. No tiene... Che, ¿qué pasó? Tranquilo. No sabemos. Pasar el teléfono a Raúl y ya está. Ya corté. Ya cortó, ya corté. ¿Me pueden dar mi teléfono? Ah, era el de... Tranquilo, ya está todo armado. UG. Estamos al aire, ¿eh? Bueno, ahí está el Real Madrid, ahí está Cristiano Ronaldo. ¿Cómo le decís a Cristiano Ronaldo? A Cristiano Ronaldo. El facherito. ¿Eh? El facherito. Sí. Ahí está, bueno, ahí está en es su bueno. Salsa, mira, ahí está bueno, en su salsa. Ahí está. Es un super crack. Este como juega. Carvajal. Ahí está. Isco. Isco es un... Ahora, que ven los nervios en la cara, ¿no? Qué bárbaro como Zidane siendo tan criticado y ganó en fila, pim, y va de vuelta. Y puede quedar en la historia, sí, ¿no? Sí, claro. Sin...
Mirá la ropa. A ver, Hernán Crespo. Hernán, ¿cómo te va? Otra vez te saludamos ahora como corresponde. Va a trabajar para Fox Estados Unidos, lo veremos en la Copa del Mundo. ¿Cómo andas, Hernán? ¿Bien? Hola, muchachos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bien, un placer. Vos estabas jodiendo con Rusia y te enganchamos. Ahora, a ver, conocés mucho el fútbol europeo, lo jugaste. Esta final, ¿cómo la ves vos, Hernán? ¿El favorito es el Real Madrid o no hay favorito? Bueno, lógico, el favorito es el Real Madrid, pero estamos hablando de dos equipos coperos. Entonces, el Liverpool, bueno, yo lo sufrí, sí. Así que es imposible que yo pueda echar por ellos, pero bueno, más allá de todo esto, los favoritos, sobre todo, yo creo que dependerá también lo que pueda hacer Cristiano. Cristiano Ronaldo en las semifinales no funcionó, pero bueno, cuando hay una copa en el medio, con un jugador así, con jugadores de la clase de Real Madrid, es difícil poder apostar en contra. Al mismo tiempo, creo que Klopp, si bien ha llegado a muchas finales, pero ha perdido muchísimas, ¿no? Entonces, digo, por las leyes de los grandes números, digo, antes o después, una final la va a tener que ganar, porque él llegó a la final, la perdió con el Bayern de la Champions, llegó a la final con el Liverpool contra el Sevilla en la Copa UEFA y la perdió. Digo, bueno, algún momento se le tiene que dar. Pero bueno, seguramente lo vamos a disfrutar, eso sí. Hernán, a ver si puedo saludar. Batistuta va a trabajar para Fox Sport, va a estar en la cobertura de la Champions con Mariano Clos y con Diego Latorre. A ver si lo puedo saludar a Bati. Bati, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Bati, querido? ¿Bien, vos? Yo bien, acá disfrutando con Juan. Un espectáculo, un día hermoso. Me traje camperas, pulóveres, de todo. Y estamos en remera, así que disfrutando de esto. Bueno, Bati, vos sabés que estamos hablando con Hernán Crespo. Has tenido un reconocimiento cuando viniste, has hablado muy bien de Hernán. Nosotros los veíamos como que competían por un puesto y que no podían jugar juntos. Es una locura lo que nos pasaba. Y qué goleadores. Y qué goleadores los dos. Se pueden saludar, a ver si a la distancia si podemos entablar una conversación. Bati, ¿me escuchás? Sí, papá, ¿cómo andás? Bien. Viste, al final... Che, no, bien, Ando, ¿qué querés? Al final se encargó Fox de ponernos en el mismo equipo. Fox hizo lo que no pudo Bielsa. Que no se enteren en otro lado. Ahora por lo menos pónganos juntos. Sí, ¿cómo andás, Hernán? Bien, todo bien. Vos te veo bien. Sí. Siempre que te reís. No, estoy en forma, hasta los tobillos estoy bien. Hernán, está hablador, Bati. No, fue un placer escucharlo el otro día. Qué lindo de escucharlo, un tipo de experiencia así que se puede escuchar. Siempre fue muy muy tranquilo, muy callado, y ahora escucharlo hablar, gracias a vos, cabezón. Total, ¿qué te parece? A todos. Hernán, ¿te enteraste que el cabezón está haciendo muchas publicidades en Argentina? No, bueno, mirá. Y la está juntando con palas. Cobra bien porque yo más nunca... Más o menos. Yo nunca lo había escuchado apostar. Y ahora sale en televisión y apuesta y se anima a cualquier al cosa. Al pollo, ¿viste? Le aposté. Pero no cobra más mucho. Lo que es una moneda, No, la verdad, escúchame, Bati. No empecemos a hablar porque empiezo a tirar yo también. De ustedes dos. Empiezo a tirar de ustedes. ¿Quién soy yo al lado de ustedes dos? Claro, tiene Oscar. Duermo en la calle, soy los que duermen en la calle. Oscar, escuchá. Todo bien, pero no pierda las facturas. Las facturas que salen por todos lados. Las facturas, ¿sabés por qué salen? Porque hay que pagar los impuestos. Y esa, ¿viste? ¿Viste todos los impuestos que pago? Yo también las pago. Yo voy a empezar a pedir facturas a todos, ¿eh? Esos truchelis que salen y se van, vienen. La mía está al aire. Véanla. Y para que cuando me llamen, no, las ya saben, también están. Cuando me llamen, ya saben lo que tienen que poner. Se ríe, ¿qué le decís?
esto, escucha, no menos necesito de eso nunca, representante, ¿eh? Nadie. Claro, bien ahí. Eso no lo había pensado. Claro, Bati, me extraña, Bati. Yo fui el capitán de tu equipo, Bati. Claro. Hernán no lo pude tener, sí, qué lástima. La verdad, me hubiese gustado. Ustedes conmigo jugaban los dos, juntos. ¿Y qué hacía? ¿Qué le decía? ¿Qué agarraba? ¿A Bielsa le decía ponelo? A Bielsa no lo tuve yo. No, pero ¿por qué? Pero si, sí, ¿qué? ¿Cómo hacías para que jueguen los dos? Si no, y si sí. Estaban estos dos con Coco, Basile, jugaban los dos. Le decía vos al Coco. Bueno, estaba Cani también, los tres. Coco, le, sí. Le decía vos a Coco que los ponga juntos. Total. Y atrás te arreglabas vos solito. Sí, si jugábamos los tres. No miraban para atrás y sabían que estaba todo arreglado atrás. ¿Cómo, Hernán? Digo, si jugábamos Cani, Bati y yo, ¿sabes lo que tenía que correr Oscar después? Era el primero que nos iba a echar. No, no, porque si sabés cuál es el tema, era muy simple. Ustedes tres, después del medio para atrás, todo pica piedra, ¿qué querés? ¿Todo de juego? No. Estaba el Cholo, teníamos a todos, algunos corrían un poquito. Pero con ustedes íbamos a cobrar algunos premios más. Sí, capaz, ¿eh? Bueno, la verdad que una tristeza. ¿Jugamos algún partido juntos, Hernán? El primero de la era Bielsa la jugamos. No nos alcanzó. No, íbamos perdiendo y lo empataste, Bati. Si no me equivoco. Exacto. Sí, lo empaté, sí, sí, sí. ¿Se sí, daban sí, la sí, pelota sí. Ustedes? Ahora, cuando jugaron juntos, ¿se daban la pelota o no se miraban? Fue demasiado. A Bati bajaba la cabeza y te pegaba una bomba al arco, no miraba a nadie, pero no sé vos, Hernán. No, no, pero man, mira, digo man, la verdad, entrenarse con Bati. Puesto, contale era... un poco. No, entrenarse con Bati fue un placer. Era un placer porque, claro, vos ves, te das cuenta el motivo por el cual fue y es tan grande. Los días de los entrenamientos, la facilidad para hacer las cosas. Cómo se dedicó a la profesión, al trabajo. Esto es, la verdad, también para mí, que yo llegaba, cuando yo llego a la selección, Oscar, vos sabés, bueno, estaba Cani, estaba Bati, estaba Belo, algo, y para mí era difícil encontrar un espacio. Pero claro, no te regalaba nada, y entonces era difícil entrar, y despacito, bueno, me fui metiendo, pero la verdad, tener la posibilidad de entrenarse con gente de este nivel, a uno lo mejora, eso seguro. Este es Valdanito, sí, bueno, ¿eh? Gracias, Hernán. La verdad que me llevo siempre los recuerdos de las charlas que teníamos en Japón. La verdad que algunas fueron muy buenas y entusiasmantes y las últimas un poco más tristes por lo que había pasado, pero siempre me llevo ese recuerdo de vos. Y bueno, después cuando nos encontramos y nos vemos por ahí hablamos de otras cosas. Ahora aprovecho para decirte que el mes que viene voy a estar en Italia, así que si andás por ahí, nos vemos. Y yo facturo. Ah, bueno. Ustedes no, ustedes van de un lado para el otro, todo gratis, lo hacen, les gusta. Ahora se ve. Les gusta, ¿no? Ahora hacer lo que están haciendo. La semana que viene se ven los dos. Muchachos, Oscar, siempre fuimos goleadores. Sí, siempre fueron goleadores, claro. Iban a buscar siempre primero a ustedes. Bati, viste Valdanito cómo habla, ¿eh? Sacale los libros que tiene ahí, vamos a empezar a leer nosotros. La selección antes de formar parte de ella, ¿y cuál es tu opinión después de haber cumplido los entrenamientos con ella? No, la verdad que veía una selección muy fuerte, con mucho potencial. Obviamente tenemos los mejores jugadores en nuestra selección, eso hay que valorarlo, hay que disfrutarlo. Y bueno, uno en lo personal viene a aportar acá, viene a aportar un granito de arena para que el plantel sume competencias y esté bien de cara al Mundial que se aproxima. Sí, Diego Borinsky para Cadena 3. A Cristian, se te vio en Boca desequilibrando por izquierda, por derecha, indistintamente, se te vio cómodo en los dos lugares. La pregunta es si Sampaoli te dijo dónde te iba a utilizar y si vos pudieras elegir, ¿qué preferís? Todo, desde que arranqué jugada de fútbol profesional, siempre jugué por izquierda, si bien lo hice en Taller, en Colón y ahora en Boca, me siento mucho más cómodo por izquierda porque me gusta mucho enganchar y pegarle mucho al arco
y nada, así que me gusta por izquierda. Bien, y a Franco preguntarle si cuando surge la posibilidad de River para venir acá, si en algún punto tenías la ilusión o pensabas que se podía dar esto, y si no hubieras venido, si crees que hubieras tenido el Mundial para Argentina o quizá para Colombia. No, sabemos, yo creo, la gran vidriera que tiene el fútbol argentino con respecto al fútbol colombiano. Y la intención primeramente fue venir a River, cumplir los objetivos que se cumplieron en este primer semestre, que fueron muy buenos. Y obviamente estando acá, yo creo que cualquier jugador tiene la ilusión de poder estar en la selección. Y más estando River, puede estar uno más cerca. Entonces siempre pensé poder estar en la selección, poder tener un lugar. Y yo creo que fue una decisión acertada venir al fútbol argentino, en tomar una decisión difícil, porque en su momento fue una decisión difícil, dejar Nacional. Pero hoy estoy contento, estoy muy feliz de haber tomado esa decisión y hoy estar acá en la selección. Franco, acá. Después de 10 años, la selección no va a tener a su arquero titular. Te consulto si crees que los tres que compiten por ese lugar arrancan de cero y con las mismas posibilidades, o si el técnico ya les dijo que hay uno en la consideración por sobre otro. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos que luchar por un puesto. Primeramente, tener una competencia sana, luchar cada uno por tener esa oportunidad de jugar. Pero como te repito, cualquiera de los tres puede jugar y cualquiera de los tres puede tener la oportunidad. Y para Quichán, en el Boca bicampeón fuiste el máximo asistidor del fútbol argentino. ¿Crees que con animales como Higuaín y Agüero al lado se te va a hacer más fácil todavía? ¿O crees que vos tenés que adaptarte más a ellos de lo que ellos tienen que adaptarse a vos? No, yo creo que lo mío es llevar lo que hago en Boca para la selección, tratar de asistir y encontrar al que mejor esté parado. Si bien salí el máximo asistidor, yo creo que gracias a mis compañeros que me ayudaron a tener el rendimiento que tuve. Si bien ojalá acá se dé lo mismo y tratar de hacer que puedan hacer goles los nueve. Aquí, Verónica Brunati para TNT Sports. Se dice siempre que la camiseta de River y Boca pesa más que ninguna otra. Quería preguntarles, bienvenidos a la selección argentina, ¿cómo se siente vestir la camiseta de la selección argentina? ¿Si pesa más que la de los clubes de Argentina? ¿Y qué representa para ustedes formar parte de lo que puede llegar a ser la última oportunidad de la generación de Lionel Messi de ganar una Copa del Mundo? Y la última, ¿cómo los recibió el capitán Lionel Messi? No, la verdad que es un orgullo formar parte de la selección. Como dije antes, poder compartir con jugadores mundiales, de élite, reconocidos en el mundo. Como digo, disfrutar de este momento, disfrutar de esta oportunidad que nos da Dios. Y con respecto a los compañeros, muy bien, yo creo que yo que llegué ayer, la verdad que me recibieron de la mejor manera, la verdad que muy, muy sencillo cada uno de ellos, con mucha humildad y con mucha hambre de poder conseguir esta Copa del Mundo. Sí, yo creo que como dijo Franco, nos recibieron de la mejor manera en el vestuario. La verdad que te saluden y te digan cómo está, cómo te felicito por lo que conseguiste. La verdad que eso te llena orgullo y la verdad que se agradece que sean así tan buenas personas. Aquí,
a su derecha, Maximiliano de Vita Lemus para Radio Ciudad, FM 88.1 Venado Tuerto. La primera para Franco. Con las cualidades que tienen los tres arqueros, ¿les da garantías serias para contrarrestar a los delanteros rivales en el próximo campeonato del mundo? Sí, trabajamos para eso. Yo creo que cada uno de nosotros estamos acá por algo. Por algo fuimos llamados a la selección. Cada uno tenemos distintas cualidades en el arco. Pero bueno, sumado cada una de ellas, va a ser muy importante para el grupo. Sumar cada cosita de nosotros para el grupo va a ser muy importante. Y como digo, sumar desde mi lado, sumar y apoyar para que esto tenga un buen camino y bueno, podamos hacer bien las cosas en el Mundial. Y para Cristian, si crees que con el nivel que tienen todos los delanteros convocados para este Mundial, se hace más fácil conseguir la tercera Copa del Mundo. Ojalá que se dé lo de la Copa, ojalá que se dé. Yo creo que todos estamos buscando eso y nada, tratar de seguir trabajando con los chicos para llegar bien para el Mundial y tratar de conseguir el objetivo. ¿Qué tal? Buen día. Eduardo Martínez de la agencia Telam para Armani. Más allá de la lesión de Romero, ¿a vos te sorprendió la salida de Romero del plantel? Buen día. La verdad que yo ahí no me puedo meter porque no sé realmente lo que ha pasado. Sé que tuvo una lesión, que fue desafectado el grupo, pero sé hasta ahí nomás. La verdad que, como dije antes, muy doloroso. La verdad que uno lo vive y también lo conmueve porque es una lesión de un compañero. Entonces lo que puedo decir que mucha fuerza, muchos ánimos y para adelante, que va a salir adelante. Y esta para Pavón. ¿Qué sería para vos un buen Mundial, Cristian? Más allá de que, por supuesto, soñás con salir campeón del mundo con la Argentina, pero para vos, personalmente, ¿qué sería un buen Mundial? No, la verdad que tratar de disfrutar cada partido, tratar de hacer nuestro juego, que es lo que venimos practicando en cada entrenamiento. Yo creo que disfrutar el momento en cada partido y yo creo que para estar mejor y tratar de, si se puede, ganar los partidos y seguir adelante. Franco, Fernando Vergara para el Diario La Nación. Recién hablabas de tiempos, de Colombia y demás. Quizás hace 6 meses no eras tan conocido para el público masivo de la Argentina y hoy la realidad es que no hay un día casi en que no hablen de vos. ¿Qué hubiera respondido hace 6 meses si te decían que hoy ibas a estar sentado acá? No, la verdad que este es un proceso que viene de hace años. Yo creo que hoy estoy acá porque también durante todos los años que han pasado que estuve en Colombia me ha ido muy bien. Es un proceso. La gente, bueno, como vos decís, no me conocía en Argentina. Yo tomé la decisión de venir a jugar un grande que no había tenido la oportunidad. Y bueno, se dio el momento. Me tocó estos 6 meses tener buenos partidos, tener un buen semestre. Y en conjunto todas esas cosas, hoy me dio la posibilidad de estar acá en la selección. Últimas dos preguntas. Acá Gonzalo Ordóñez Ojeda, de Laboral Deportiva. Para Cristian, puntualmente, recién hablabas de lo que están entrenando la semana con tus compañeros de ataque. ¿Cuánto hay también y cuánta importancia le das al diálogo que puedas tener con Messi, con Higuaín, como también con Lanzini y varios de los jugadores que están prácticamente en tu puesto? Sí, lo dije antes, tratar de disfrutar cada entrenamiento, tratar de aprender un poco más de los jugadores que tenés al lado. Tratar de aprender y si se puede mejorar mucho más y tratar de hacer lo que hacemos en el entrenamiento, que es de la definición y todo de tirar centro y tratar de aprender eso. Acá para Franco, Nicolás Miliavaca del diario Le.
Más allá del dolor que decís que sentís por la baja de Romero, digo, ¿implica una presión más que no esté una guía, que no esté el referente de los arqueros para vos en tu primera vez en la selección? Bueno, sabemos el gran referente que es Romero para la selección. Obviamente era el arquero titular, el arquero que venía jugando, pero como dije antes, por algo los tres que estamos, estamos acá en la selección, por algo estamos acá. Entonces aportar lo que más podamos de cada uno de nosotros, y como dije antes y vuelvo a repetir, la decisión la tiene el técnico de quién va a jugar. Muy bien, gracias a todos, gracias Cristian. No mientas. Bien, señores, al Real Madrid, reconociendo el campo de juego. Atención con esta jugada preparada, porque jugando al Loto Plus, además de participar por el pozo más grande de Argentina, podés ganarte un viaje a Rusia para vos y un acompañante. Guardá tu boleta, se sortean dos viajes en base doble, con todo pago entre toda la jugada del Loto Plus del 7 de mayo al 3 de junio. Entrá en loteriadelaciudad.gov.ar e ingresá el número de boleta y duplicás tus chances de ganar. Jugá por un viaje a Rusia con Loto Plus. ¿Y si sale? ¿Y si sale? ¿Eh? Sí, es verdad que no está bueno el campo de juego. Es verdad que no está bueno el campo de juego. O por lo menos hay algunas quejas. Bueno, nuestros compañeros en Kiev esperando por este gran partido. Se fueron a tomar y sí, algo. Seba, aquí estamos mirando atentamente esa imagen de los jugadores de Real Madrid. Recién lo veíamos llegar con Bati, Sebastián, a Cristiano Ronaldo, con esa confianza, con ese optimismo que derrocha. Qué bárbaro, ¿no? Porque me parece que también le impone un poco eso al rival. No, seguro, y él juega mucho con esa imagen. Saben que lo están filmando y juega con eso. Qué bárbaro. Pero más allá de eso, se siente ganador. Y cómo no, si... todo lo que jugó ganó, es el máximo goleador de esta copa, tiene el récord de goles hechos en esta copa, va por su quinta copa, así que yo también me sentiría ganador y caminaría con confianza hacia lo que me espera. Mirá, ahí está saliendo, entra él, la ovación para Zidane, pero el principal aplauso cuando aparece la imagen de él, ¿no? Es todo un emblema de un equipo de cracks, ¿no? Porque realmente es un equipo que tiene figuras por donde se lo mire. Ahí lo saluda Karen B.